señor, no hay conductor, no hay nada. Por fin faltó Joaco Pisa. ¿Qué le pasó? ¿Se murió, no? Sí, creo que sí. Robaron tanta guita de acá que se fueron. Guille López también. Guille López y él se llevaron toda la guita de acá. Y nos dejaron al gnomo. El gnomo, como siempre, está. Ya quiere salir. No, el corte de pelo del gnomo, tremendo. Programa número 56. ¿Cuánto tiempo hace que lo queríamos tener acá? Pa. Al gran goleador, Mauren Franco, sí señor. Y hoy tenemos otro invitado. Otro invitado, Martín Olivera, mi compañero en Carve Deportiva. ¿Gran periodista? Más o menos. ¿Que no aplaude cuando...? No. Solo vine porque venía él. Él es mi ídolo. ¿Es tu ídolo? Obvio. ¿De qué etapa es la que te gusta más de Mauren Franco? Y bueno, de que empezó siendo lateral izquierdo, que quiero que cuente quién fue el hijo de puta que le puso a alguien. Pero está, o sea, bien. Me van como a morir. Por eso vine. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién fue el hijo de puta que siendo 9 o 10 también jugaba en Durazno, no? Jugaba 10. Pará, bienvenido, Mauren. Muchas gracias. Por venir. Hace tiempo estaba por venir, ¿eh? Sí. Y el que me invitó no está. No. Guille, mejor. Pasamos tarde con Guille hablando de Mauren. Vamos, el año y la segunda licencia que tiene. El primer programa donde no se va a hablar de defensor. De ¿ya lo nombra? Se va a hablar porque va fuera de la copa, como siempre. Es verdad. Con Puerto Cabello. Un equipo sin calvos. El cabello que te sacaron a vos, por suerte. Totalmente. Sí. Vos parecés, me hacés acordar a la película de Tango Feroz cuando lo meten en el psiquiátrico, ¿verdad? Le cortan todo el pelo ahí, que hace loco. Sí, sigue igual. Sí. Todo tomado. Pero Martín, compañero de la radio, Mauro, lo tengo siempre allá en Carve Deportiva, desde Lezica, de la República Separatista de Lezica. Hacemos el clásico Nacional Mineral. Sí, cubriendo Nacional. Cubriendo Nacional, sí. Sí, lo he visto en algunos debates que te da siempre la comida. Sí, fuimos al programa de Soria, ¿no? De Ramiro Soria fuimos de ahí. Vale, comimos todo también, ¿no? Ahí de visitante. Es que Wilson, si no hay comida o algo para tomar, ni. Comida, o sea, por eso vine acá. Acá de comida es poco. Poca comida, ¿no? Pasa que Mauro se está guardando para. Muchos pan hay acá. Mucho pan y poca carne. Mucho pan y poca carne. Ese Mauricio pan está buenísimo. Pará, estabas hablando de lo de lateral izquierdo. Claro, es algo que, a ver, es. Uno ve a Mauren de todos los goles que hizo, tiene más de 100 goles en el fútbol uruguayo, algo que no es fácil, pasó por miles de cuadros, pero el cuadro de lo más grande que le toca jugar Nacional, y lo me acuerdo de debutar porque estaba ahí, verlo de lateral izquierdo es como, o sea, malo, ¿qué? Está bien una vez un partido, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué? Para lo peor, en el debut me comí 6. ¿Qué fue? Con Danubio, 6-3 perdimos en Jardín. Ah, claro, de mañana, domingo de mañana. Domingo de mañana, parrial. Sí, 11 de la mañana, nunca más me voy a olvidar. El otro día la madre era, imagínate. Clasificatorio. Sí. ¿Ese día lateral también? Carrilero. Sí, línea de 3. ¿Y a quién viste pasar? No, a nadie, porque iba todo por el otro lado, pero. No. Fue un debut muy, muy, muy complicado. Igual ese año salió campeón. Sí, salimos campeones. Pero hasta la primera siempre jugaba lateral, ¿no? No, yo eso? Cuando vengo a Montevideo vengo de 9 a 9 y media. No, no, jugaba de 9 de 10 y después, bueno, Wilmar me pidió si podía jugar de carrilero y le dije que sí, y después ahí me subieron a primera y ya debuté ahí y ya jugué. Wilmar Cabrera, el Toro. El Toro. Claro, para los que no saben, Wilmar Cabrera era 9, también 9. Fue Nacional y local en una cantidad de equipos. ¿Quién lo pero sabe? Le tocó jugar también de hasta zaguero, el zaguero sí. A Wilmar Cabrera. Bueno, Wilmar nos enseñó mucho en la época, en el primer año cuarto lo tuvimos. Nos enseñó mucho a todos, tanto a los zagueros en ese entonces eran Vitorino, Valdés y Leite. Mirá. Y bueno, trabajo de definición eran todos los días. Más allá de los trabajos físicos que hacíamos con el profe. Era todos los días de definición. Y bueno, las pelotas quietas él se metía a cabecear y te pasaba por arriba. Sí, claro. Te pasaba por arriba. Aparte, vos lo veías, tenía 40 y pico en ese entonces, 47, creo que tenía 46, 47, y lo veías con el pecho inflado, así entraba a cabecear con los córneres y te abría. No, era impresionante la fuerza que tenía. Fue un juego brazo, claro. Sí. Y seguramente te sirvió eso para la carrera, ¿no? Jugar en varios puestos, poder. Sí, él siempre insistía con definir cruzado, cruzado abajo, siempre decía. Y siempre todos los trabajos que hacíamos era de definición. La podía colgar el tornillo, pero a él le gustaba que cruzara abajo. Y nada, me enseñó a jugar de lateral, me enseñó él también. Pero no aprendiste nada, ¿verdad? Me explicó. A ver el número al puntero, ¿qué le mira? No, era bueno. Era bueno. O sea, lateral, era buen lateral.
¿Sí? Sí, sí. Era buen lateral izquierdo. Nah. O sea. No por matarte a odio. No te gustaba, porque... ¿no? O sea, marcaba por condición física, no por técnica de marca. Pero yo hacía la diferencia de mitad de cancha hacia adelante. Claro. O sea, no. Físicamente estaba recontra sobrado. Pesaba 72 kilos. Y di vuelta todo el tiempo. Y bueno, eso fue lo que me hizo hacer la diferencia jugando de lateral. Pero llegó un momento que dije, no corro más para otro. Y volví a jugar de 9. ¿Y en ese Nacional quién está de 9? En ese Nacional estaba. Flavio Barro estaba de 9. Flavio Barro, ese es su gol. Sí. Después estaba Horacio, después estaba Loco, después creo que 2000. Había nenes, ahí va. 2004 estaba el Cacique, estaba el Gaby, el Loco. Sí, hasta el Lucho estaba. El Lucho. Nunca vi un tipo saltar tanto como Lucho. Ah, ¿eh? Y había varios nenes. No, por eso me acuerdo, 2005 lo mismo. Sí. Bueno, yo Suárez. 2005 me voy a préstamo a Cerrito. Y vuelvo en 2006. Ah, vuelvo en 2006, claro. Y ese partido que yo me acuerdo, de Libertadores con Pumas, sí. Que va a ser lateral izquierdo. 2006, ahí sí jugué lateral. Ahí va, por eso me acuerdo. ¿Qué? Ese fue mi debut, sí. En Copa. Claro, en la Copa, ahí va. En Copa Libertadores. Sí, ya me acuerdo. 2006. Bueno, muy bien, vamos a saludar a toda la gente que anda por ahí y vamos a leer un mensaje que nos dejaron. No, hay mucha gente, hay muchos loquitos que mira este programa. Todo loco como nosotros. Desagradables. Enfermos, sí. Mentales. ¿Y la otra palabra que usas siempre? Pa, no me acuerdo, ¿cuál? Pa, no sé, la que siempre chastraza a tus amigos. Bueno, bastante va la leche la gente que nos mandó la pregunta. ¿Sí? porque mandaron, claro, hoy mandaron una cantidad de preguntas, estuve viendo algunas. Unos hijos de puta. Vamos a arrancar tranquilo. ¿Vino cortado o vino puro? Ah, cortado. ¿Cortado? Sí, cortadito. ¿Con spray? Depende. ¿Con coca? Todo Fanta. ¿Con Fanta? Sí. ¿Rosado o no? No, tinto. Tinto, siempre sí, tinto. Sí, tinto. Tinto. Cuanto más elija, mejor. El rosé está bueno. ¿Sí? Sí. Pues si quieren poner acá. Una cajita de rosé, no pasa nada. O cualquiera, ¿no? Cualquier marca. Menos consejos tomamos todos, ¿eh? Sí, aparte estoy esperando todavía un 7 y 3 cortado de un árbitro que me lo prometió hace. ¿Ah, sí? ¿Un árbitro? Sí. ¿Qué te dijo? Después del partido nos tomó un 7 y 3, pero nunca apareció. Por algo es árbitro, ¿no? Sí, acá lo detestamos a todos los árbitros. Sí. ¿Te llamas mal? Para mi tío que es árbitro. No, somos hincha. ¿Quién es? No tengo. ¿Te hubiese gustado jugar en Peñarol? Y ser más reconocido, que no sé por qué dice esa falta de respeto. Si, ¿quién no conoce a este gran goleador? A ver, vos como jugador podés jugar Nacional, Peñarol, Defensor, Danubio. Donde te llamen, tenés que ir a jugar. Así que o sea, es un cuadro grande. ¿Cómo voy a decir que no? Sí, no tan grande pero, como Feni, pero... Bueno. Feni es grande. ¿Viste? En los Juegos del Mundo, Feni. ¿Viste la camiseta, no? La de Juancito. El más grande. Esa la tienen colgada hace varios programas. El primer programa. No la sacó nadie. Bueno, vino un invitado que se la quiso llevar. Se la quiso robar, sí. Se la un invitado y se la quiso llevar, pero... Yo que soy muy tranquilo, lo tuve que insultar, ¿verdad? Sí. Aún me ha faltado. Pero bueno, en Fénix sí estuviste. ¿Eh? ¿En Fénix estuviste? Sí, obvio. Claro. No, digo, porque capaz había zafado, porque hay muchos que juegan. Hizo goles de tiro libre, de chilena, de todo, de zurda, derecha, todo. ¿Y te pagaron cuando? Nunca, ¿no? Te deben de ver todavía. No, ese cuadro no es muy. Eso no se da. Son muy jugadores. No, ningún equipo me quedó viviendo. Perfecto. ¿Y cómo fue la llegada, Feni? ¿Te llamó Juan? No queda otra, ¿no, Mauren? ¿Era eso o la no, mala? Yo me acuerdo que el 2019 estaba en Liverpool. Y también volaste el libro. Tengo una charla con Palma, que estaba el Colo jugando. Y tengo una charla con Palma que le dije, José Luis, necesito irme a jugar porque necesito pelearme el contrato el año que viene, porque si no, sin jugar es muy difícil conseguir equipo el año que viene. Y José Luis no quería de ninguna manera que me fuera, no, quedate. Y digo, ya tengo 36, voy a cumplir 36, necesito jugar. Me fui a Cerro, sí. Jugué esos últimos 6 meses que se retira el Pelle, y bueno, y ahí me llamó Álvaro,
para ir a Fénix y bueno, me acuerdo que fui a una práctica que estaba, no habían habían arrancado a hacer fútbol, primer día ya habían arrancado con fútbol con Juan y me acuerdo que yo estaba pescando en la barra Santa Lucía y me fui hasta la práctica. Y me dice, ah, pero no estás tan gordo, me dijo. ¿Qué esperaba? Me dice, no estás tan gordo, me dice Juan. Digo, no, no, le digo, estoy bien. Digo, estoy yendo al gimnasio mañana y de tarde me voy a pescar, le digo. Pero, no, no, estoy bien. Bueno, ¿cuándo venís? Y digo, no, mañana vengo y ya ahí. Ya tuve esos 2 años maravillosos en Fénix. Sí. ¿Dos años tuviste que ir en Fénix? Con copa. Era como estar preso, ¿no? No, 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 está loco. Dos años, no, está loco. Mirá, a 5 minutos de mi casa. Entrenamos con razón. Entrenamos, pero eso es fundamental. Entrenábamos todos los días en Capurro. Sí. Después de la práctica me quedaba como hasta la 1:30 de la tarde en la utilería tomando mate y charlando. Tremendo grupo, había. Charlando de fútbol y charlando de cómo hacer un asado. Y los miércoles hacíamos asado a mediodía y íbamos los fines de semana y jugábamos. Y cada tanto también se iban a pescar. Casi todos los días. ¿Casi todos los días? Bueno, pero eso no es tan común, ¿no? ¿Y qué? Que se vayan a pescar. No, la pesca. ¿Pero todos los planteles? Acá tuvimos varios pescadores. Pero es común ir a pescar. No, ir a pescar sí, pero que en los planteles de fútbol. Y depende de la afinidad que vos tengas con tus compañeros. Igual no a todos en un plantel de 20 le gusta. Feni, sí. No, en Feni éramos dos que nos gustaba pescar y terminaron yendo a pescar 10, 15. Sí, obvio. Sí, llevaban a los gurises, a todo. Sí, sí, terminaron comprándose caña, ril. Aún no se compraron bote porque porque era más caro, pero varios vicios se agarraron. No, pero aparte, está el que va a pescar, yo a veces acompaño a pescar y no sé pescar, pero charlar ahí. Vas a aprovecharte, ¿no? A tomar, exactamente. No, nosotros no llevábamos nada para tomar. Claro. Llevábamos unos refuercitos de jamón y queso. Sí. Y después hay que pescar. Y coca. Y después si se pescaba algo bueno, no, se seguía. Casi siempre había el sapo Pereira metía alguna roncadera, mochuelo, y ahí andaba jodiendo toda la tarde con el mochuelo ese. ¿Y ustedes con tres? No, no, el Lolo andaba bien, el Lolo, para pescar, que no quiso venir. Sí, el Lolo le da vergüenza, le da vergüenza. No tiene cuenta, le da vergüenza. No lo puedo creer. Le da vergüenza. Pero pará, en el polideportivo, entonces eso sale. Oh. Le da vergüenza. Pero no, pero mirá que sí, de verdad. Le da vergüenza. Ah, está bien, sí, está todo más sí, que bien, sí, el Lolo. Y nada, y estaba ahí cerca de mi casa, estaba contento, no tenía hora para irme de Capurro. Aparte la utilería esa, hasta ahora, el otro día fui al Lolo, sigue igual. Sí. Más ahí, sentadito, sigue el entrenamiento, pos y siguen hablando. Sí. No sé si van a pescar, no sé. Ya teníamos los lugares, sí, todo, la utilería, sí, todo. Sí, una broma, ahí está. ¿Qué decís? Hay una bromita pescando. ¿Qué hablas? Oye, ven. ¿Te podría? Acá Mauro te manda saludos, dice Juanma 6, varios lo nombraron como un muchacho de buen beber, hay que ver a quién nomina él. Así sí, bueno, después en el espacio distrital. En el espacio distrital, esto porque, claro, acá te han castigado. Ha sido, yo, ha sido me castigado. Me han dado varios trofeos que no son míos. También te han dado para adelante con los sí, bodas. Bueno, está, pero me han dado bueno, varios trofeos que no también son míos. Pará, siempre hablamos nosotros de la envidia que tenemos, nosotros somos unos resentidos bárbaros. Sobre todo de gurises, que te escuché hablando, un saludo al Guti, te escuché, vi la nota el otro día. Sí, estuvo buena. Muy para buena. Mí se la debí hace como 2 años al Guti. Sí, muy buena, sobre todo porque hablas mucho de fútbol, que acá capaz que no te vamos a dejar hablar. Sí. Son diferentes. Sí, parece. Son diferentes. Sí, todas las notas son diferentes. Pero hablaba de la cantidad de goles que hacían en la selección de Durazno. Sí. Me llamó la atención. Increíble era. Que hablabas de resultados de diferencia de 20 goles. Sí, 13, 14 a 0, 10 a 0, 11 a 0. Y cuando nombrás a algunos jugadores de plantel, ahí te das cuenta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de esa delantera, todos jugaron en Montevideo. Algunos en Europa. En el exterior. Sí. Bueno, el Cabeza Más se quedó a vivir en México. Claro. Ah, estaba Más también. Sí, más. Estaba en León con. ¿Y cómo hacían para poner a todos esos delanteros? Y jugábamos todos juntos. Y Cabeza Más se va a mitad de campeonato o antes que arranque el campeonato, me acuerdo que lo vienen a buscar de Holanda. Y me acuerdo que en esa época se fue y quedó ahí medio en el. Lai, me estoy cuidando, sí, Wilson. Sí, porque por es lo que yo sucedió. Yo lo he visto en algún festival medio
¿A quién? ¿A mí? No. ¿A Wilson? ¿A mí? No, 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 no. La pregunta es dónde no se encuentra. Pará, ¿y eso a qué edad? Si, que lo llamaron de Holanda. Teníamos 16, 17. Sí, sí. Claro. Viajó y todo. Sí, sí, me acuerdo que viajó y todo de cabecita. Mamita, la noche en Durango. ¿Y era? ¿Entonces eras vos? No, no, no. Mamá. Ah, bueno, sí, eso es otro capítulo. No podía salir yo. No, yo me iba, me quedaba en la casa de mis viejos. Me cerraban la puerta a las 12. Sí, claro. Mi viejo me decía, a las 12 te quiero acá. Si no llegaba a las 12 me salía a buscar en el auto. Mamá. ¿La mejor? Ah, ese plantel. ¿Cuál es la mejor de ese plantel? Porque estaba el Chori. Estaba el Chori, el Pájaro Márquez. El Pájaro Márquez. Todo delantero. Todo delantero, sí. ¿Qué te Germán Horno, Diego Díaz. Germán Horno, otro tremendo goleador. Diego Díaz. Diego Díaz. ¿Y por qué me serviste jugo de naranja? No, no, no. Es la misma. Ah. Ahora sí, yo abriría el pomelo este está medio. No, cerveza, ahora la mejor cerveza. La Olivetti de delantero a delantero. Ahí va. Esta sí, esta que sirvió. ¿Dónde la pueden conseguir, Wilson? ¿Eh? Cerveza de barrio. Me olvidé de dónde es la dirección. En frente de la facultad de no sé qué mierda. Martínez. Pará. La puta madre. Mirá esto acá abajo. ¿Qué? La cerveza. Tiene el chico de la cerveza. La cerveza. Bigote, un saludo grande, Bigote. Bigote loco. Constitución te quiere Martínez. Sí, Martínez Trueba. Hoy estuve por ahí, le mandamos un gran saludo. Enfrente a la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí donde van los boludos, eso, este día. Ahí está, nosotros siempre decimos. Con razón, Wilson, ¿Para qué va a estudiar ciencia política, trabajo social y no sé qué otra vez? Siempre recomendamos. Mentira, siempre recomendamos salir de la facultad e ir a tomar cerveza. Y ahí cerveza, tomar cerveza. Y ahí también podés ir también a la camiseta de él. Ahí está. ¿Pero qué querés venir acá también? Sí, bien, no, muy bien. Porque este no se acuerda. Ahí están las camisetas de Rock and Gold, las mejores camisetas. Tenés de Maradona, tenés de Peñarol, de Nacional, de Uruguay y todo. Gorro de todo. Claro, Lau, un saludo grande para Lau. También lo conocemos. La gente va a se conocen todos ustedes. Pará, tenemos más preguntas de la gente que nos mandaron estos días. Bueno, Martín nos preguntaba de eso, de que jugabas de lateral y cuál fue el técnico que definitivamente te puso de 9 en el fútbol profesional, se refiere. Bueno, Edgardo Arias, 2008 con Cerrito, estábamos en la B. Y un día le dije, che, Edgardo, no juego más de lateral. ¿De qué querés jugar, mijo? Y de 9, le digo, yo no juego de lateral. Y me dice, nada, está loco, vos no tenés puesto. Tengo mis 9 ya. Y hasta el día de hoy hablamos con Edgardo, tenemos una amistad. Y me dice, no, está loco, vos no tenés puesto. Y ya tengo mis 9 y todo. Tranquilo, le digo, yo espero hasta que tenga para jugar de 9. Y eso es confianza, ¿no? Y lo que pasa es que toda la vida jugué de 9. Estaba aburrido de correr y tirar centro. No, bueno, pero otro dice, ya estoy en el plantel de Cerrito. Ya si le digo que no, capaz que me saca o... No sé. Y va también en lo que sienta uno por dentro de decir, hago lo que me gusta, pero ¿dónde me gusta? No, es como vos sos periodista y te mandan a hacer otra cosa. Me y decir, esta mierda, ¿eh? Y lo sé porque pone el parrillero, me parece. Sí, solo por eso. Pero tiene pagado, me parece, parrillero, ¿no? Sí, bueno. Se está guardando la comida para llevarse a la mañana. Lo puedo hacer todo. Tengo que tomar también. Y está en la fecha 7, 8, por ahí. Se enferma Martín Colombo con fiebre. Se lesiona el otro 9 que juega, que no me acuerdo quién es. Y el viernes me dice, mirá que va a jugar. No, Gardo, no me ponga el lateral. No, va a jugar de 9. Bueno, listo. Voy y me levanto. Yo, si vos me decís lo que hacía antes los partidos, no desayunaba nunca. Me levantaba, me apuntaba al mate y me fumaba un pucho. Todos los recomendados. Y después no almorzaba. Iba sin almorzar a jugar. ¿Pero eso por nervio o porque ya te daba costumbre? Nunca. Increíble, ¿eh? Nunca. Estos son los jugadores de verdad. Y bueno, me apunto al mate de nuevo, ¿viste? Y ¿te acordás que estaba el partido de la mañana de la B antes? Sí. Los sábados mañana. Sábado, sí. Bueno, me miro el partido. Jugamos, sí. Y me voy al estacionamiento a buscar el auto que lo dejaba como a 4 cuadras ahí enfrente de la sede nacional. Yo vivía en la Blanqueada. Y apoyo el bolso ahí, me pongo a charlar con el que cuidaba ahí el estacionamiento y me voy. Sin el bolso. Llegué al Maracaná ya y busqué el bolso por todos lados y no estaba.
Llamé al estacionamiento, no estaba el bolso, obviamente, ya me lo habían ya hecho. Ya estaba la feria de Piedra Blanca. Olvídate. Pues. Ya lo tenía otro jugador, ¿no? Ya se lo metí otro jugador. Y le pedí unos zapatos prestados a Richard Riquelme, ¿de acuerdo? Unos Adidas, unos Predator blancos. Le quedaban los últimos viajes ya. Y bueno, estaba, jugué con esos zapatos y hice 4 goles a la luz. Piba. Y le dije, Richard, o me regalás los zapatos o me los vendés, pero no te los devuelvo más. Aparte que no tenía otro. No, no, pero aparte que no, cuando lo único que tenía lo había perdido en el bolso. Y al técnico le dijiste, ¿viste? Y, no. Tremenda relación ahí, había. Y este, y terminé haciendo como 8 o 9 goles, quedaban 4 partidos. Y ahí me fui a Tacuarembó con Carlitos Manta. Tacuarembó, Carlitos Manta. Hacíamos fútbol sin pelota. ¿Cómo era eso? Hacíamos fútbol sin pelota. Fútbol imaginario era. Ahí era todo crack. Te juro. Te juro, un día uno arrancó a driblar allá del fondo, llegó y hizo el gol. Y Carlitos lo aplaudía. Así, afuera de la gente. Vos me dijiste que yo me saltara, le dije. No, hacíamos fútbol sin pelota en Tacuarembó. Un calor, entrenábamos a las 3 de la tarde, 45 grados, unas ganas de irme a casa tenía. Y hacer fútbol sin pelota. Aparte, el Goyenola era grande. Estaba divino el Goyenola, pero era grande. Y eran locales ahí, ¿no? Tacuarembó fue el único. O de los pocos del interior que. Sí, nos hacíamos fuerte. Nos hacíamos fuerte. El único partido que no nos hicimos fuerte fue con Cerro, que perdimos 5-0. Ahí está. El flaco Goyano hizo gol de cabeza. No sabía que había jugado en Tacuarembó. Mirá que. No sabía que le tocó en Tacuarembó. Y con Manta es. 2009. Pero 6 meses metiste. ¿Llegaste hasta con el mono? 6 meses, sí. Fueron esos 6 meses. Claro, por eso. ¿Hizo la anécdota esa con el. Que hizo la técnica, ¿no? No, ese fue el anterior. ¿Opinas? ¿Opinas? No se informa, no se informa. Te equivocás. Pará, que nombraron a un personaje bárbaro, al mono, una del mono. Está loco. Dale, ahora que sabes contar. El mono bárbaro. No, un crack, mono, entrenado como un pibe de 20 años. Pero no llegaba a la mitad de la cancha. No tenía fuerza. ¿Pero entrenaba a la par? Sí. ¿O iba...? No, iba, aparte iba antes y se quedaba después. No, un fenómeno. No, aparte, el mono fue un arquero. Tuvo su época en Boca, que era... Sí, obvio. Era el mono Navarro Montoya. Y con el... Cuando Manteca Martínez se colgaba el tejido. Claro. Con el buzo tenía... El buzo. Con el camión, manejando el camión. Claro. No. Sí, pero ya habían pasado muchos años. Sí, obvio. 15, ¿no? Sí, los años pasan para todos. Pero él fue un... Para vos no tanto. Él sustituyó a Gatti, que estuvo, no sé, como 20 años en Boca. Y él estuvo. Y él estuvo también. O más. Estuvo. No, pero un personaje divino el mono. Entrenaba como un pibe de 20 años. Pero ahí al revelo de Fénix. Ahí estás embolado en Tacuarembó, ir a entrenar 40 grados. No. Un martes a las 3 de la tarde que hacía siesta. Miraba campo, miraba para allá. Claro. Me daban ganas de irme a casar, me iba a practicar. Bueno, está. Pero. Y también había. Y ahí recorriste por lo menos campo, sí. Sí, conocí algún campo ahí. Claro. Conocí algún campito. ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? Y ahí juego con el Jami Pereira. Bueno, está. El Jami Pereira. No nos deja ir a casar ya porque dice que le matamos todo. La última vez que fuimos, nos dejó matar uno solo nomás, pero. Veo a veces cuando subí ahí en Instagram. Sí. Nada, letal. Ojo que he tenido sí. Varias puteadas. Sí, y hoy. Sí, hoy en día. Las redes sociales. Sí. Ah, sí, porque sí, he tenido varias puteadas. Este programa es muy animalista. Después no subí más nada porque. Tengo el perro, ¿entiendes? Y si no, mejores amigos. Y ponerlo. No tengo mejores amigos. Bueno, está. O sea, en Instagram no tengo mejores amigos. No, claro. No tengo amigos, decía el aire. Pero es plaga, ¿no? Sí, claro. Es que a veces. Bueno, el Chancho debe haber contado alguna historia. ¿Algunas contó? Claudio Martín Adomo. Sí. De casa. Sí, con dos. Sí. Bueno, a él lo llaman porque le rompen las plantaciones y todo. Él es profesional en el tema. ¿Y vos no? Yo soy un amateur al lado de él. Sí. Pero. Vi el programa con el Chancho, aparte con el Chancho fuimos compañeros en Wander, en Nacional, en Wander y en River. 3 equipos. Sí, sí. En Cerro no llegaron. A no, en Cerro no llegamos a compartir. Qué lateral que era el Chancho también. Pa, mil historias. Mil historias. Ninguna se puede contar. No. Ah,
Te llegan saludos al chat de YouTube. Saludos desde Durano, dice. No, mi madre, de ser. Yuri Alonso. Es mi madre. Capo Maurén, otro duranense que tiene que invitar. Es Josemir Lujambio, gran valor. Fabri sí. Fuentes que dice. ¿Qué pasó con los demás de la banda? Bueno, uno está preso y al otro. Y al otro se lo clavaron, ¿no? Y está con algo. Bien. ¿Qué andaba el Toto ahí en la vuelta, no? ¿Sí? Mateo 1916 dice, me lo crucé en Cuchilla Alta el mes pasado y me dejó como loco con que volvía a Fénix el año que viene. Dice por acá, Mateo 1916, dando una primicia, vuelve Mauro Franco al fútbol y otra vez. Bueno, mucha si droga en verano, No, y a partir a Fénix. La gente. Sí, en este momento. En este no. Y acá dice Pablo Grinchapun. Mauren, qué jugador. Dice por acá, así que saludo a la gente del chat de YouTube que la vamos a estar saludando durante el programa de saludo a Mauro. Muchos duranenses que estuvieron viendo a Carlos Vives, ¿no? 90,000+ personas fueron a Durano. Sé que canta Carlos Vives, pero no sé bien quién es. Pero el saludo. ¿No sabes quién es Carlos Vives? Sí, más o menos sé que canta algo. Un peludo, Pero al lado de Mauro Franco no existe. Se pone lindo el Festival de Durán, ¿no? Sí, me han dicho que sí. Bueno, ustedes los de Durán son medio pícaros, ¿no? Son gente de buen beber. Ah, dice. Dice. Me asustaste. Bueno, acá llegan otras preguntas. Andrés nos dice, ¿panchos o hamburguesa? No sé. Ambas. Ah, él. ¿Panchos o hamburguesa? ¿Qué pregunta es esa? Andrés se llama. Lo que pinte. Claro. Pancho, asado, hamburguesa, asado. Claro. Bueno, ahora igual se me da la hamburguesa. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, porque el casera. El pancho tiene cualquier cosa. ¿Qué hamburguesa casera con doble? ¿Qué decís? ¿Qué vas a hablar? ¿Dos horas de esa hamburguesa? No, pero vení a hablar de las hamburguesas. Vení, a ver, ¿qué querés decir? ¿Qué querés decir? ¿Lo saludaste ya? ¿Cómo andás? Ahí no se te ve. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Te un gusto. ¿Sabés quién es? Mauren Franco, claro. Sí, que sí. ¿Y qué año jugó en Nacional? Ya lo dijo. No jugó. Ah, sí jugó. Ni me acuerdo. Y a Martín Oliva lo conocés, Cool Nacional. Me imagino lo seguirás en Twitter, ¿no? No sabes. Para informarte el minuto a minuto. Yo sigo a todos. ¿Cómo es el Twitter? ¿No uso Twitter? ¿No usas Twitter? No, me mandan a veces cosas para mirar en Twitter y no puedo ver porque no tengo. Ahora te hacemos una cuenta. No, me embola. No, pero es para. Te ponemos otro nombre para que mire nada más, para que puedas mirar. Porque Twitter lo que está bueno es porque nos putean a todos, todo el mundo. Putean al presidente de la República, al intendente, a todo el mundo, lo putean en Twitter, es donde la gente se desquita. Sí. Acá dice uno, y me dicen que Mauro tiene otro asado con un programa radial en esta semana. Dice, sí, tengo. Bueno, tengo. Pero ahí, ese asado lo vienen corriendo hace. ¿Ah, sí? Tres semanas más o menos. Pero ese no se transmite, ¿no? No. No, porque ahí corre peligro. Es competencia nuestra. No, está todo. Primero bien. Era el 12, después el 19, después el 23, y ahora es el 26. Y no sé, al final no sé cuándo es. Bueno, acá Pablo, este es de Pablo Grayuk, este está informado y sabía del. Aparte que las nenes ahí en ese grupo. Pero ya se hará el asado. Maurel, el. En Cerro, me imagino que 50,000 amigos. De los varios pasajes que tuviste. Sí, vivo en el Cerro. Vivo en el Cerro. Me quedaron muchos amigos, sí. Lindos años pasé ahí. Varios momentos donde jugamos bien. Y varios momentos que se hicieron buenos. O sea, vos, Mauren, si... ¿Qué es lo que más te queda, no? Sí. No, tengo amigos. Creo que en Cerro fue donde hice más amigos. Es diferente Cerro. La gente queda, los jugadores que pasan por ahí quedan marcados con, o identificados con Cerro, les queda un cariño. Sí, o la rompes o te odian. Te cual, sí, odio. Sí. Vos fuiste el que hiciste goles, por lo menos ahí. Sí, pero a mí me arrancaron puteando si yo había jugado en Rampla en el 2012. Claro, verdad. Y también cuando llego a hacía goles siempre, cuando llego a Cerro, mirá que está Cerro. Primer partido y estaba de suplente. Y me acuerdo que fui con Ferrín. Y tal, después una medida que va haciendo goles y que va entrando y que más allá de hacer goles, cuando tenés que trancar, me fui ganando cariño a la gente y bueno, tuve la suerte de quedar como segundo goleador histórico del club. Pua. Primero Álvaro Pinto y. Pua, ¿qué?
Y quedé como a, no sé si Álvaro tiene 60 y pico y yo quedé con 52, 53. Claro. No me acuerdo bien la estadística, Canito Velo, de que tiene la estadística. Y menos partido, ¿no? Sí, sí, menos partido. Claro, el Álvaro Pinto agarró la época que acá se juega clasificatoria, apertura, clausura. Y después, o el que baja. Permanencia, sí, juega sí, permanencia sí, también. O sea, tremendo goleador. Terrible, sí, goleador. Yo lo tuve compañero en Cerrito y. Impresionante lo que definía. Sí, sí, sí. Tuvo Peñarol también. Sí. Pero en Cerro le fue muy bien. En Cerro hizo hacía 20 goles por año. Sí, me acuerdo que jugaba el Hernán. Te estoy hablando de 2000. Sí, sí. En Cerro. Bah, 2000. Sí, en 2001 ya Peñarol. Puta madre. No, sí, estamos todos viejos. Pero. Tengo 45 años el otro día. Es el fútbol que nos gusta a nosotros. Nomo, vamos con lo nuestro. Chico, dale. Papi, ya, cuando tengas ganas. Cuando tengas ganas de hablar, no, al cahuete. Es que tiene sus cosas. Ya, bueno, buenísimo. Ahí está. ¿Querés hacer un asado con la mejor carne del mundo? ¿Quieren? Con carne, por lo menos. Con carne. Ya va a venir. El plato tiene pan nomás. No, no seas malo. Mirá acá. Yo fico, Mauro, porque ¿quieres hacer un asado? No seas PG. Punto mercado de carne. Variedad de carnes, cortes premium. Pollo, chorizo, en General Paz, 1428, esquina Caramurú, en el shopping de Punta Gorda. 092-6482-51, hablan con Juan Vique, un fenómeno, y los mejores cortes. Acá los tenemos, Mauro, ya van a venir. Son muy buenos cortes, la verdad, son muy buenos cortes. Bueno, si lo dice el lomo. Es verdad. Bueno, ya vamos a tener a Wilson por acá para hacer el otro, que justo en este momento se va a comer ahí atrás. Es mi caldo. Dale, ¿lo hace desde ahí o lo hacemos con Martín acá? Mira, el Oscar, esto... Dale, sí, ¿Estás preparado? ¿Cuál soy yo? ¿Estás preparado para esto? Dios, ya te vas a dar cuenta. Martín, mira. ¿Vos haces compras por internet? Claro, yo compro mucho de forma online, pero el problema es la entrega, nunca me llega cuando lo necesito. ¿Sabés por qué es eso? No, contame. ¿Por qué? Porque seguro no te llegan por DistriCard. Este es un pique para todos los que venden online. Si tenés un comercio, un emprendimiento y querés dejar a tus clientes contentos, contratá los envíos con DistriCard. Son el mejor servicio de logística del país. Te trasladan lo que quieras, no importa el tamaño. ¿Lo escucharon alguna vez esto? No importa el tamaño. Y muy mi tía importante. Decía eso. Hacen entregas en el día. Si querés un servicio de envíos rápido, seguro y confiable, llamá a DistriCard 097-409-462. DistriCard, los mejores en logística para e-commerce. ¿Lo pensaste? Ya llegó. Ya llegó. Ahí está. ¿Querés vender tu auto? ¿Querés comprar uno? Ya sea cero kilómetro o sobre todo usado. Lo siguen en Instagram, marketplace, @spautos2024 y en Mercado Libre, fácil, SP Autos. Los encontrás en Atlántida o Colón, pero lo más importante, van a todo el país. ¡Sí! Venta, permuta y financiación de la casa, también a concesión. ¿Querés no preocuparte? Se lo dejás a Seba y él soluciona todo. Así que ya sabes, los mejores usados y cero kilómetros del mercado... SP Autos, nombrando a Doping Positivo, van a tener una atención. Sí, una atención. Flojito de papeles, te dice. Con suerte. Por cualquier cosa. Ni lo nombro Doping. El número es lo más fácil que hay. Por la duda no lo nombro, capaz que me da algo flojito de papeles. Nombrá el lomo, vos cualquier cosa. Los papeles son estos, mirá, acá tenés los papeles. No. 095-094-096. 095-094-096, el número. De SP Autos. Wilson, ¿cómo está la carne por ahí? Está espectacular la carne, la estoy cortando por acá mientras vos haces tus tareas publicitarias. Sí, acá estoy viendo más mensajes de la audiencia para compartir con Mauren. ¿Es cierto? No. Sí. A ver, déjame leerlo. No, déjame leerlo antes, no, por la duda. Yo lo leo, vos lo contestás o no. Decilo. ¿Es cierto que...? Bastante boludo, Diego Santander. ¿Es cierto que el alcohol no lo dejó tener una mejor carrera? ¿Qué alcohol de gel? No, este me parece. El alcohol de gel, capaz. Jugué donde tenía ganas de jugar y hasta cuando quise jugar. Hizo más de 100 goles. Mirá, la pregunta sería si está conforme con la carrera que hiciste. Sí. Pues yo qué sé, aparte... ¿Me vio tomar o algo? No sé. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Le habrán contado? Los que se esconden, ¿me entendés? Zafan y los que no se esconden. Ah, no. Pero a ver, yo siempre fui
fui como soy frontal. En todos lados, sí. Toda mi carrera, en todos lados. A ver, no voy a tomar una cerveza en una concentración de tu partido. Ah, entonces no puedes jugar, en mi cuadro te sal. ¿Trajiste choricito? Sí, hay de todo acá. Hay de todo. Este parece que le gusta a un amigo que tengo yo. Bueno, muy bien. Bueno, otro mensaje acá. Se comió una amiga mía. No sé qué. Permiso, ya de Julio. Acá está el nombre. No. El de Peñarol ya lo leí. Otro más. Bueno, estuvo. Tanto muerto en el cajón. Estuvo para venir a jugar al Club San Carlos hace poco. Sí, estuve. Tuve. ¿Te ofrecieron ir a jugar al interior? Sí. Tuve el año pasado. ¿Y? Pero al final no rescindí en Sudamérica. Y me quedé con contrato hasta fin de año. Y ahora ya está. Pude ir. Y ahora no corrí los campeones del lugar en mi casa, imagínate. Si... Vos me abrí la IASA, mal le terminó, ¿no? Quedó muerto. Una lástima. Para levantar, eso ahora va a estar. Una lástima porque, la verdad. Otro capítulo de mi carrera que me fue muy bien, sí. Que me llevo amigo de ahí y que la pasé bien, porque a ver, después de 6 meses en Sudamérica, 2015, primera mitad del campeonato, o sea, era segunda mitad del campeonato, primera mitad del año. Sí, fue poco tiempo, pero ahí la rompí. Hice 11 goles y ahí me voy a China. Pero claro, jugamos, tenemos un equipazo, teníamos. Con el Flaco Vivaldo. Claro, por eso me acuerdo. Si Vivaldo. Sí, teníamos un equipo. El Bebu Luna estaba, ¿no? Sí, estaba el Bebu, estaba. Eso argentino. Centurión. El Fede Gallego. Gastón Colman. Ese es el alto, iba. Arriba. Después Gastón Díaz. Edgar Martínez. El Perro Virazún. Claro, no, por eso. Le ganamos Nacional y a Peñarol. Sí, me acuerdo. En el estadio Peñarol, no me acuerdo Nacional. ¿Dónde era? En el parque. En el parque, 2-1. Gol de segundo gol lo hace Loquito Alonso. Mirá. El primero lo hago yo de tiro libre, que tiene un centro. Y, y el Flaco va, se la come. Bueno, se come el gol del Flaco. Ahí abajo. Se come el gol del Flaco. Aparte de goles también. Pero ese año le ganamos en el Parque Nacional y a Peñarol en el estadio. A Peñarol 1-0, ¿no? Gol de. Del Reu. Y después empatamos 1-1 de noche. Mi acá vale. Te mando saludos, Rodrigo Sarabia. ¿Qué jugador, Mauren? Por favor, saludos a la banda. Me alegra mucho que sigan con el programa. Vamos arriba, Ulises. Mauren, ¿cómo me ensucia la gente? Dice Pablo. Si lo sí por Guille López, que se lo están garchando en Brasil. No, pará, o a Juan con Pisa. ¿A cuál es el que se están garchando? Bueno, Guille me invitó a venir y no está. Y no está. No. Es muy bien. Aparte, tengo un amigo. ¿Qué? Amigo de él. ¿Amigo de él? No, él no tiene amigo. Santi Pérez. Santi Pérez. Gran hincha defensor. Son los dos que hay, ¿no? Él y Guille. Pedí un deseo. Debe ser los únicos dos que andan. Que andan por la vuelta. Igual. Justo estaba hablando con él. Pero una falta de respeto que el Guille me haya invitado. No, no esté. Aparte lo que jodió acá en el programa. Mauri. Sí, un sorete. Un sorete. Aparte me dijo el jueves pasado. Escribile a Lolo a ver si lo puedes convencer. Le escribió a Lolo y dijo, no, me da vergüenza. Ya lo invitamos 20 veces. Pará, escuchá. Va a venir igual. Y no me contestó más. Y, o sea, yo no, o sea. Te no, quiso utilizar para invitar a otro. Sí. Eso es un cara cagado. No, yo digo, este me va a confirmar el jueves. El jueves estaba yendo al cumpleaños de July. Y me escribe, te esperamos hoy 21:30. Pará. Y se le quedó para el jueves y me manda una, viste, cuando respondió un mensaje, me manda la manito jueves. Y yo agarré y le contesté. Lo tiro en el grupo a ver si están. Después no me contestó más. Y encima hoy no está. Y encima no está, una vergüenza. No te perdés nada. No te perdés nada. Igual, no. O sea, lo que va a decir es no dejarte hablar. No, cuando te hace una pregunta, la va a contestar. Sí, se extraña igual el grito. Igual. Se extraña, sí, el grito. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Pará, ¿cómo ves? ¿Cómo lo encerraría ahí? ¿Cómo? Capurro. Vos estás teniendo problemas. Muchos problemas. Además de las deudas, pará, eso que dijiste, después de Sudamérica, China, ¿cómo fue esa experiencia de vivir en China, de jugar en China? Esto no había. Perro, capaz que sí. Capaz que, y alguno pasó por. Sí. Pero algún gato te comiste. Bueno, sí, lo preparaban ahí mismo en el hotel donde. ¿En serio? Sí. Obvio. ¿Cómo es la carne? ¿Llegaste a comer? Sí, blanda, yo qué sé. ¿Sí? ¿Se come? Sí, se come. Son diferentes los gatos acá. O sea, son criados para eso.
Son criados para la comida. No es que van en la calle y te atas. No. No es como los gatos que le basta a este el propio. Bueno, Martín vino hoy. Martín me dice Wilson Boy porque me queda por ahí. Claro. Ayer también veníamos de la transmisión y Martín me dice, mira, te saludan ahí. Muchos montecaseros. Lo que Martín, yo no conozco. Los gatos de Instagram, viste que son diferentes también. Yo le dije, Martín, yo no conozco nada de eso que están diciendo, ¿verdad? Así que paramos a hablar. Y ya perdimos los pesos ahí. Pará, ¿y el fútbol cómo era en China? Porque tampoco era que era la liga que es hoy, que llevan. Pero ¿cómo es? ¿Cuánto puede aguantar ahí? No, pero no, estuve 6 meses. ¿Metiste igual 6? Sí, sí. Pero ahí estaba Darío Conca, Giovanni González. Sí. Jugaban el clásico y llenaban el estadio, no sé lo que era. Se paralizaba la ciudad. Pekín se paralizaba cuando jugaban el clásico. ¿Qué está teniendo problemas ahí abajo? Sí, está la perra acá. Dale. Pero, pará, en China sí debe haber una cosa que le llamó la atención ahí, que en Uruguay... Sí, que había muchos chinos. Además de eso. Sí. Bueno, además de comer gatos también. Ya lo dijo, lo de comer gatos. ¿Qué programa estás escuchando? A la señora de Maurén que cambie, porque ahora... Mauri, no te hagas el video con Baba que te buscan como el policía, dice por acá. No. Una carrera hizo Baba y se acuerdan cuando le pegó al policía. Algo habrá dicho el policía. Creo que fue lo más importante Baba en el fútbol. Pará, 6 meses en China y ¿por qué te volviste? Pero, yo me terminé el contrato. Era por 6 meses nomás. Ah. 6 meses. ¿Pero te dio para algo, para traer algo de plata o no fue al pedo ir? ¿Valía la pena ir a China? Estaba baratísima la ropa. ¿Sí? Lo único. No, pero vos estabas acá donde dijiste Sudamérica. La IASA. Sí, sí. Cuando sale lo de China. Ganando casi lo mismo que en China, ¿no? En la IASA y. No, pero por eso, no, pero más allá de monto, pero ¿cuánto más había para que uno cambie? No, bueno, yo qué sé, tiraba 20 veces más, 10. ¿Contale salir de la IASA, tío? O sea, no sé. No, pero no. Pero si estaba bien en la IASA. A ver, escuchá, estaba bien en la IASA. Se me había terminado el contrato y tal, no me iban a renovar. No, pero estaba bien, estaba. Sí, pero veías la tribuna y veías al Kili, que es el otro loco que viene el acá. Otro toropo que tenemos acá. No, el Kili es... Perdón, Kili, pero... ¿Qué pasó? Cuando lo conocí, el Kili era así, rubiecito, se colgaba el tejido. ¿Y te puteaba? Y me puteaba, boludo. Te lo juro, me puteaba. No vino hoy. Me puteaba, te juro que me puteaba. Y después, cuando llegué a Sudamérica en la B... me agarré el primer partido, me agarré una calentura... Con un veterano que con Padula, quiero goles, te gritaba. Se colgaba el tejido, quiero goles, me decía, quiero goles. Yo lo miraba como para decir, este viejo le voy a matar. Pero después, un día me dijo, el día de la final me dijo, si hace 2 goles, me voy. Y a los 15 minutos me mandando 4-0 y he hecho 2 goles. Ya. Chao viejo. Y se fue. Se fue. Volvió después que terminó el partido, que entraron a festejar todo, que subimos. Era el día del ascenso. Y volvió como a las 7 de la tarde. Está loco, aparte se viene. Fue espectacular el festejo. ¡Pah! ¿Vos lo vas a contar? Parte, hasta la parte triple X, yo creo. No, es que no había parte triple X porque. O sea, era todo familiar. Pero bueno, el festejo fue familiar. Pero para que te pongan en contexto, yo tenía un Ford Escort. Estaba un XR3 celeste pintado a rodillo, estaba porque no estaba ni pintado con soplete. Íbamos 7 dentro del auto. Imagínate. La caminera, la copa y yo atrás. Sentado en la puerta, en el vidrio. ¿Tá? Manejaba otro. Iba otro acompañante, otro sentado en el vidrio, 4 atrás. Y la caminera. Nos bajamos el 18 de julio, cortamos el 18 de julio, ahí enfrente de la facultad. Estuvimos como 2 horas ahí. La caravana siguió para la sede de Sudamérica. Bueno, después fuimos a cenar ahí a un restaurante el 18 de julio. Y de ahí me fui a mi casa. No podía más. Sí, aparte. Cansado, estaba muerto. Y dije, ya festejé todo el año, no, me voy a casa a dormir. Y estuvo bueno, tú. Bien, pero aparte le cumpliste al veterano con los 2 goles y el hombre te cumplió. Acuerdo ese día. Te cumplió a vos. Le mando un saludo a mi compañero de la radio, Hernán Braga, que me dice, ¿me lo que me pregunta? ¿Quedaste abotonado hoy que no fuiste a la radio? Fuera, joder, ¿te pasó algo? Le digo, pará. El otro día lo vi. ¿Hernán Braga? Sí. ¿Dónde? Me habló muy bien de vos. No, en la llamada lo vi.
¿Qué hace ese facho en la llamada? ¿Cómo facho? Terrible, facho antipueblo. ¿Y qué hay que ser frente a Plista? Porque vos sos... No, hay que ser de pueblo, yo no dije frente a Plista. Ah, ¿y por qué facho? Braga. ¿Porque somos cabildantes? No, porque es más miliquero que... El trato de animal está bueno. Te van a denunciar. ¿Por qué? No le hizo nada. Solo me mató al gato el otro día. Después de tantos kilómetros, el auto necesita un mantenimiento. Para eso está Neumáticos Garzón, tu gomería. Si necesitas mecánica, cambio de aceite, chequeo de tren delantero, centrado de llantas, ventas o cargas de baterías, el testeo de baterías es gratis. ¿Gratis? ¿Dónde están? En el corazón de Colón. La puta madre. Atención, están abiertos todos los días del año. De 9 a 20 horas. Para contactarlos, fácil, 096-714-985, 096-714-985. Y nombrando a Doping Positivo. Opa, cubiertas nuevas, papá. Descuentos en cubiertas nuevas. Así que ya sabes, Neumáticos Garzón. Déjame hacer este a mí, que yo soy de mucho de ir al gimnasio. RevoFit, un gimnasio para toda la familia. Trabajamos con personas con lesiones cerebrales como la de Martín Olivera, rehabilitación, contamos con servicio de masajes, y fisioterapia. Con la Academia RevoFit impartimos cursos con certificación internacional presenciales y virtuales. Comunicate al 095-63-6882, 095-63-6882, www.academiarevolution.com, servicio de entrenamiento personalizado, asesoría fitness online. A vos que te gusta ir al gimnasio, Martín Olivera, y te gusta sobre todo el tema del masaje, ¿no? Claro, los aparatos. Y eso. Bueno, el saludo por ahí. ¿Qué masaje? Con final. Henry Suárez. Henry Suárez Pastelería. Esto sí. Comida, diversión. Postrecito. Henry Suárez Pastelería, experiencia, el mejor sabor y la mejor calidad. Llevá a tu mesa los mejores productos. No vas a poder parar de comerlo, o sea, vos que no comerla. ¿Quién lo hizo los choritos? Mauro. Los mejores postres, tortas, masitas y lunch. Pedidos al 095-463-009. Pedidos al 095-463-009. O por Instagram, @ Henry Suárez Pastelería. Ahí, a la gente de Henry Suárez Pastelería, saludo para el pelo santo, Wilson. ¿Volvió a jugar Uruguay? La perra. La culpa de la perra, mirá. Sí, la perra. Pero el pelo es celular. Pelo rubio largo de la perra, no es. Claro, mirá lo que es la perra. No seas malo. Pausa en este programa porque tenemos que fumar. Pausa, tenemos que seguir comiendo. Tenemos que fumar. Sí, que vino un invitado y está con hambre, parece. No, más hambre que el chavo tengo. ¿Metemos una pausa? Sí. Callate la boca, uno pide. Dale. Uno pide. Rápido, seguro, fácil y completo. Lo que necesites llega a tu puerta. Districad, todo te lo entrega mejor. Districad siempre te llega. Districad siempre te llega. Districad siempre te llega. Visítanos en districad.com.uy. Un sábado, jugamos un sábado, ganamos en casa. O sea que el domingo libre, yo estaba en una partida muy bonito, muy lindo. Estaba ese sueñito que estás mirando la tele, pero te estás quedando ahí. Me acuerdo, estaba así, teléfono. Atiendo ir al presidente. Entonces el presidente estaba preocupado, el mismo presidente sigue siendo día, yo tenía que aperribar. Y me dice, Martín, ¿cómo está? Esto, lo otro, tal. Y dice, no, ayer los jugadores salieron, qué sé yo, pero ganamos, digo, son jóvenes, ¿cómo no van a salir? Pasa Sebastián, es una ciudad chiquita, ¿no? 300.000 habitantes, claro. Se enteraba todo el mundo. Entonces, Carlito, lleva Antoine. Bueno, pero Presi, pero no pasa nada, digo, tampoco, ¿qué? ¿Toman algo? O sea, andan con alguna chiquilina, qué sé yo, decir, no, pero es mi sobrina.
Al otro día le digo a Carlito, Carlito, es la soñar, pero si no, no, yo sabía acá que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar. Sí, no pasó nada, por suerte no pasó nada. Qué grande, Carlito. Sí, fenómeno, fenómeno. ¿Pudiste acordarte de algo del clásico donde quedaste knockout? Era la última pregunta. La verdad no me acuerdo de nada. Hiciste un gol de penal. Lo que me acuerdo es por haber visto la imagen, ¿no? Claro. Pero está, estuvo buenísimo porque después todos se fueron a festejar y yo estaba en el hospital. Pasaban a saludarme y yo en el hospital así, mareado, viste, ganas de vomitar, todo. Y te decían, no te duermas porque si donde vomite, yo en el momento dije, me acuerdo, llamé a mi mujer y le digo, no, no te preocupes, me dijeron que me van a hacer un estudio. Termina el partido, yo me meto en la fosa a festejar. Me meten los seguridad, me meto acá, tipo la del baile, clac, y luego te levantas. Que no se oye, que no se oye. Y me llegan, viste, donde decís, ¿qué te vas a hacer? No, nada, vení porque tenés doping. Qué raro todo esto, pero está, yo me fui ahí el doping, ahí me dicen, no, mira, te vamos a llevar a la española, porque tuviste un golpe. No sé de qué me estaban hablando, pero bueno, está, vamos a la española. Teléfono, amor, mira, me voy a llevar a la española porque me tuve un golpe, pero ya voy para casa, está. Dicen, no saben dónde está parado. Ah, me sale el cuadro en la cabeza y claro, y ahí me dicen, mira, tenés que dormir sentado, porque donde te acuestes vas a poder vomitar, si llegás a vomitar. Cagada, no sé qué. ¿Viste cuando yo era ponerme medio acostadito? Era todo el mareo. Y por suerte no vomité, pero pasé una noche. Pará, si se termina lo largo ahora. ¿Lo querés todo? Ah, sí, claro. Tirala toda. 2002. 20 años. Buenísimo. 50 de borracho y 22 de cumple. Digo la rúa, me gusta la Argentina, me gusta tú, me gusta la Palina, me gusta Chubut. Me gusta Córdoba, Catamarca, me gusta Caballo, porque es un garca. Me gusta Salta, me gusta San Juan, y sin palito Ortega, me gusta Tucumán, me gusta Ushuaia, me gusta la playa, me gusta Entre Ríos, me gusta el Miterío, me gusta Chacarita, me gusta Avellaneda, y mi hijo a la Argentina le llenó la bombonera. ¡No! Me gusta Santa Fe, me gusta el Chancho, porque ese se me fue. Me gusta Formosa, me gusta Mendoza. Me gusta el dólar, me gusta cualquier cosa, me gusta Bariloche, Corrientes, Neuquén, matar a los milicos para que peguen bien. Me gusta Menem porque está caduco, lo agarro el abuelo, lo cachacabuco. Me gusta Argentina, me gusta Asturias, reírme del pueblo, Jujuy, Jujuy. Me gusta Bahía Blanca, me gusta Rosario, me gusta la plata del Fondo Monetario, me gusta el Chaco, Santiago del Estero. Me gusta el helicóptero para bajar primero, me gusta Misiones, me gusta La Rioja, me gusta que me quieran, no me gusta que me critiquen. Terminaban que me cojan. ¿Lo Aromo? ¿Cómo se llama la última habitación? Concar se llama. Concar era el Pato Sosa, el Guillo Rodríguez, el Lolo. Y iba yo a jugar al póker con el Nico Domingo. Y éramos los que jugábamos, ¿viste? Me acuerdo que entrenamos a las 6 de la tarde, a las 5. A las 7 terminábamos, a las 7 merienda. No íbamos a la merienda. Una vuelta fuimos, te encontrabas de todo, ¿no? Había gente muerta. Cuando yo llevo al quinto de top, lo que me encontré, una vuelta voy. Una vuelta, iba toda la vida. Atalió a Irre, un asterisco ahí. Y ahí se enteró que yo iba a jugar al póker, y claro, yo era el único que estaba pelado, ¿no? Era el chico ahí, los otros estaban, viste, ya estaban consagrados. Me dice, vos, ¿estás yendo para ahí? No quiero que vayas más porque te acostás a la... Y yo, digo, a la una se cierra la vuelta, a la una... digo, a la una y cuarto estoy acostado, durmiendo, y al otro día me levanto a las 9, ya está. No, que a la una, que esto sigue más, digo, no, a la una cierra la vuelta, así. Era así. La una, después terminaba, daba yo, terminaba. Relajo con cuarto. Un y cuarto, estaba en la cama. Y bueno, está bien, yo no me creía. Hasta que me cortó, viste, me dijo, vaya más. Entonces, la otra concentración, yo era, me había llamado a Diego, mi arroyo. Claro, es un pilla, aparte pilla. Viste, y claro, y me vine a buscar el Tony. Yo era el primero que estaba ahí, siempre queriendo, viste, para jugar. Me golpeé el Tony. Y estaba yo contra con el Seba Sosa. Y digo, ¿sabes que tengo que inventarle? Y yo, ¿no puedo? Me hice el enfermo, ¿viste? Enfermo, pa, que estaba medio enfermo ahí, que estaba ahí, no podía. Ahí está, la contra concentración, le cuento al Nico Domingo, el Nico va y le cuenta a él. Entonces, esto agarra y le ponen un cartel mío, a la otra concentración voy, persona no grata. Y después me tenían todos sentados en la manija de que papá Aguirre no me dejaba jugar. Bueno, está, y al final después seguí yendo, y una de esas veces que voy, una tabla así gigante, tabla. Sí. Capincho, había cortado con pan. El Guille había cazado un capincho, lo trajo,
El Guille no tuvo el cierre. No, crack. Capicho con pan, limón y mayonesa. ¡Sí! ¡Llegaron a la final! ¡Esa era la merienda! ¡Merienda, Guillermo! Vos íbamos a cenar, no cenaba. No, grande Guillermo. ¿Qué va a hacer? La mejor es Juan Ramón Carrasco. Salí y jugamos con 10. En River, ¿no? Ahí. Viene a River y la viene una selección uruguaya. No vamos a decir compañero, no importa. En un preselección preolímpico, un fútbol contra un equipo de acá local, ¿no? En la línea de tres, por acá no, que la pelota no pase por acá, que entre zagueros y lateral. Una vez pasó y dos veces pasó. Está, salí y jugamos con 10. Juan, para. Para, Juan, también. Una selección tampoco. Está fea, muy fea. ¿Cómo lo recuperaba después al hombre, no? No, 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 la cabeza, no. Esa la perdí. Sí, sí. No. Si le hacen muchas. Si le dice a Aníbal Hernández, salía Aníbal Juan Matías. Sí, pues. Terminamos los bombazos. La cosa clara, señor. Hay jugadores que le agarro los zapatos y sí. Pero la cosa clara. Pero, a ver, ojo, quiero una lanza, así como te digo eso, de los mejores técnicos que me ha tocado trabajar de mitad de cancha para adelante, es de los mejores. Después, cuando vino Rosario, me fui. Claro. Choque ahí. Carácter bastante. No, en una práctica nomás. Sí, no. Tiré un caño en la mitad de la cancha, me dijo, no, bueno. Acá no tires caño. No, pero tiré un caño. Abrí por afuera, claro. Y me metí. Bien la jugada. Claro. No. Sí, un caño, pero ¿qué hace? Digo, claro. ¿Cómo? No, ¿qué hace? ¿A dónde no va? De hecho, después me fui. Chao. Para no discutir. Brutal. Todo tomado. Esa fue la experiencia. Sí, me parece fascinante. Yo ya lo había tenido en la tercera Peñarol y terminé jugando lateral derecho y me dijo, no sé lo que precisa. Le digo, ya nunca jugué lateral derecho. No, bueno, empezó así, en la joda del vestuario, que te esconde, que te agarro, que no sé qué, bueno, sí, fue subiendo el tono porque me enteré que fuiste vos. Te cuento una. Yo me había comprado un autito y el Leo Romay no manejaba. El tiempo, yo vivía cerca de la casa, entonces a buscar mi vida, celulares, tapa, maravilloso. Yo llego a casa, no sé qué, Leo, nos vamos, agarramos el mate, nos fuimos, me dejé en casa, llego a mi casa y puso el teléfono, raro, hola, Leo, comimos el tapa en mi casa, saqué el termo. Desestapé, tenía una media que no sabe cómo estaba. No. ¿Y sabes quién fue? No tengo idea, pero sospecho. La otro día. Y así fue la revancha. Y la revancha. Pero estaba en la media después de entrenar. Nosotros. El agua de hoy es. Hablaba de lo que era esa. Pero bueno, estaba. Y después. Millones más, bueno, el auto que sabés vos y otras tantas que. ¿El auto Ortiz? Claro. No, ¿Otra? ¿Cuál fue la que dijeron? ¿Cuál fue el momento que dijeron? Pará, basta. Este muchacho está enfermo. Están a punto de matar a uno. Las cuatro ruedas de un auto en el medio de la cancha, no sé. El trabajo de ingeniería. ¿Cómo? Trabajo de ingeniería. Pará. Trabajo de ingeniería. Aquí en la Fórmula 1 te saqué. La boxe. Se fue a dormir a las 7 y cuando se despertó tenía las 4 ruedas y el auto en taco. ¿Te vas a ir? ¿Qué fue? ¿Para el auto de quién? No importa. No, el auto. No importa. Escuché un nombre Munúa por ahí. No, pero eso fue otro. Munúa entró en esa. Hay que meterse con Munúa aparte. No, aparte vos dijiste que Romay no manejaba porque no tenía mano, dijiste recién. No, bueno. Nos cortó el sexenio. Yo te escuché. Yo te escuché acá. No, fue ahí fue el momento que un muchacho basta porque. Sí, ya está. Sí, claro, ¿no? Vamos a terminar. Tiro en una pierna uno, era la otra, la siguiente. Sí. ¿Qué hay más allá de bueno, eso? Bueno, la pieza donde los grandes se juntaban a hacer sus charlas. A planificar partidos y claro. Todas esas cosas. Vos vas al primer palo, vos al segundo, vos al boliche. Acá, pum, y a los guachos no nos dejaban entrar, ¿viste? Vos dejame un ratito, ¿no? Que late, que no sé qué, que jugás, que esto, lo otro, ¿no? Acá. Y yo, algo tengo, no sé, entrar. Y me puse a recorrer las habitaciones, no sé qué, y encontré un extintor. ¡No!
y la habitación no era muy grande, era y había una cantidad de gente importante. Y por abajo de la puerta y solté el polvillo dentro de la habitación cerrada. No. Tiré para abajo. Y se terminó. Claro. Me fui, me puse con la cocinera allá, mi mamá no me protegieron, a dormir. Muy bien, a dormir, así. Destapar la cama era un acertijo. Te podías encontrar cualquier cosa, pero revisé, nada, bien. Almohada, nada. Zapatos, nada. Zapatos, nada. Error de bochilarias en su momento. Cepillos de dientes. Todo. Y ahí se pasó el tiempo de la siesta. No, eso ya fue cena, ¿no? ¿Pero eso sabía? ¿Te descubrieron o no? Sí, claro, ¿ah? Sí, claro. Abrieron la puerta, claro, se iban corriendo. Sí, y sí. Nada, va, ya va. Bueno, durmiendo y de repente siento incomodidad y no me puedo mover y abro los ojos y estaba apretado en sábana y pipa, nunca más y bueno, estaba, pero cosas que quedan ahí, ¿no? O sea, Lalito del pub. Aprendés un poco a no jugar. Ahora, hay que ser más grande y sí, bajo la puerta. Qué lindo. Vamos con el tercio. Yo jugué al baby fútbol, el mejor, contra el mejor que jugué, la Escocia, ahora, bueno, se dedica a vender merca. Bueno, uno de los mejores de mi categoría. La rompía. La rompía. No, puedo decir. Pero Bruno, eras vos. Yo no era el mejor en nada. Bruno, sí. La rompía. Un 9 lo llamó en allá. Bueno, la rompía. Bueno, y ahora. La rompe. Rompe el vidrio para robar. Claro, pero. Sí. Después preguntan, bueno, con el gordo púa. ¿Puedes contar? Bueno, la que le gritaba. Con el gordo sí. El gordo comía poco. Es un crack. Él era uno de los técnicos que tuve, más allá de que tuve mucho. De que nos llevaba por el lado callejero nosotros. Nos llevaba por el buen. Nos sacaba lo mejor sin mandarnos. Ahí teníamos al profe Franco, que era más dictador. Estaba Claudio con él, que Claudio es de cintura como Víctor, pero el profe Franco era más de mandarnos. Claro. Más de mandarnos, no era de esa cintura, era de cintura para manejar. ¿Qué hicieron la pretemporada alrededor de púa? Horacio, te portaste mal, allá corré alrededor de púa. Te juro. ¿Vos que te reí de ahí atrás? No. Mirá lo que te reí. Atrevido. Pigmeo. Pigmeo. Creo que es el mejor comentario de Guille que está Con Víctor teníamos muchas anécdotas, pero por ejemplo, una yo llegué tarde. Llego tarde a la práctica, que dejaba la moto en el bar y tenía que ir corriendo porque no quería que fuera en moto. Y ya iban saliendo mis compañeros para el parque que estábamos de pretemporada. Y el profesor Franco me dijo, quédate y entrena solo. Él era más. Y yo miré y dije, solo no voy a entrenar. Si esperas 2 minutos, me cambio y sigo. Y entreno con todo. No, quédate acá. Y cuando, solo no voy a entrenar, le dije. Ahí saltó. Ahí ya me saltó la locura. No voy a entrenar solo. ¿Qué te hace que esperarme 2 minutos y entrenar? Y todo bien, ya está, se terminó. Bueno, entrenaron todos, mandó al utilero a buscarme, Seba, el utilero de la época, y me dijo, dale, dijo el profe Franco que vaya, que ya están metiendo todo. Decirle al profe Franco que se vaya a la casa, que se vaya. No voy a ir nada, le dije, no voy a entrenar. Que se olvide que no voy a ir, me voy para mi casa, que me echen, no voy a entrenar. Por no esperarme 1 minuto. Más allá de que la culpa fue mía, llegué tarde, pero vos tenés que. Teníamos 14 años. No, y con el bombón, claro, que le gritaba. Y estaba la bomba, todo ahí. No, esa. Mario le ensamó la bomba al pollo, toda la gente. ¿Qué le gritaba, pollo? Y estábamos, bueno, y viene Víctor, me acuerdo, y yo estaba en el fondo, en el vestuario, y de allá del pasillo grita, ¡Muriento! Me gritó, dale, vos, Muriento, vení, callejero, vení para acá. Anda a entrenar un rato, así el profe dijo, no, no voy, porque no puede ser que por 1 minuto que llegue tarde me quiera hacer correr solo con él todo el trabajo, le dio una locura. Dale, que hacés un poco ahí. Yo hablo con él y le digo que hagas un poco menos, pero trabajá al mango, que te necesitamos. Si sabes que te precisamos, si sabes que eso es importante, tenés que. Empezando tenés que venir antes. Y después el profe te dice, y bueno, no tiene cintura, entrená como él dice, y después descansá, porque nos quedábamos a presentar ahí. Y te sacaba lo bueno sin putearte y sin mandarte. Entendía de que soy chiquilín. Éramos rebeldes igual. Que por
mandando, no iba a sacar lo mejor, no iba a sacar lo mejor, sino alentaba a hacer las cosas bien. Ahora sí, me hice acordar. Esta me pará, gustó, esta me gustó, esta anécdota. Pará, ya está anotando todo, tranquilo. Estuve buscando al mono. Sí, sí. No lo encontré. Agarré una pería. Pero de última. Este río. De última. Ay, ah, claro, por la duda, traje la comida para el mono. A mí no me caga. Okay. El monito. Y esa que la hice hoy, ¿eh? ¿La encontrabas? Pero sí, no. Sí. La hice hoy, del cantante este, John se caga. ¿Viste un poquito acá? No la encontrabas, ¿eh? Le hice entró ponderado. No la encontraba, muy buena. Pero sí, que la habías comido. Estaba como los chalchaleros, adentro. Ojo, Viste que ahora hay mucha gente vegana, ¿eh? El pepino bueno para la memoria. ¿Sí? Un amigo mío me encajaron así. Hasta ahora se acuerda. Ojo, dice que la zanahoria también es buena para la vista. Se la encajaron en el orto y dice que vio las estrellas. Pero más o menos se está acomodando todo. Tienen los ojos como un menos Simpson. 5 minutos. Sí. Y y más o menos estamos entrando en calor. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Pero lo que quiere. Bueno, lo que pasa es que arrancó Mongolia, que se tienta. Arrancó Montgomery, que se tienta y nos hace una puta pregunta. Pero bueno, la pregunta, ¿para qué mismo nos trajeron? Sí. Para que nos hagan reír. Bueno, no Tiene coquilla. Acá tengo. No, ahí tengo la de Yankee. No. ¿Qué ibas a hacer una pregunta? Sí, ya la hice. Ah, pero pensé que iba a ser. Venía un centro. Bueno, buenas noches. La verdad es un placer. ¿Vos sos el conductor? Algo así. Qué lindo que sos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Tenés novia? Tengo. ¿Igualmente, dijiste? Pasame tu número, ya costó. ¿Pero qué? Muchas gracias. Ok, avise por los celos. ¿Quién? La novia. ¿Puedo decir que tengo novia? ¿Aquí ya? ¿Un saludo? No, eso. Esa es nuestra. Esa es la novia. Ah, esa es la araña, claro. Estamos al aire, maestro. Te la araña se la chupa. ¿Cuánto hace? No, que no te ancho. ¿Cuánto hace? ¡No! Ni responde. ¿Tú sabes qué? No, que no hay que ahí. No, ¿quién dijo una pausa ahora? No, pero yo creo que ese. Es el primer. No, que siga. No, la araña, que siga. Yo creo que es el primer programa que sino que. Voy a preferir que se corte antes de que siga todo el corte. No, tampoco tengas tanto miedo. Mira que no es puto, es rencoroso, se la guarda toda. No, pero... Es muy bueno. También es mal educado, siempre se pone espalda. No, pero... Bueno, sí, te pero, escuchamos. No, esto se me va de las manos, dijo el viejo Parkinson. No. Cayó en cana. El viejo Pablo, ¿sí? Cayó en ganas, sí, el barrón chorando en la pandereta. Ahora está con salida transitoria, trabaja en el Parque Rodolfo, echa azúcar a los churros. Esto se me va de la mano, dijo el manco. No, bueno, empezó así, la joda del vestuario, que te esconde, que te agarre, que no sé qué, bueno, fue subiendo. Sí, fue subiendo de tono porque me enteré que. Al fin me pones al aire. Ay, boludo, ¿qué querés? Vení, no voy a terminar de comer. No, dejá de comer. No dejás comer. Al invitado. Vos, se me está multiplicando las botellas acá. Sí, estamos coleccionando acá. Estás con C, Wilson. Tengo una C como recién operada. Pues no vino el programa pasado. Sobró cerveza porque yo no vine. Sí, eso dice. Dani Pereira, no lo conozco a Mauren ni mucho menos, pero siempre hinchaba por el club en el que él estaba. Para mí, un crack, le tiraba a su meteorito y lo convertía en gol. Dice por acá Dani Pereira. Nicolás Godoy dice, bueno, lo del varón que te preguntaba hoy, Nicolás Godoy, que hablamos fuera de aire. Dice por acá. Léela, no tenga vergüenza. Bueno, Nicolás Godoy dice, ¿está buscando el varón para que siga con el apellido goleador? ¿O le está buscando el vástago? No, mi señora subió una historia el otro día en Instagram. Y ella, con todas esas cositas, ya me agarra, viste, todo el día. A ver, no puede escribir ahí, porque tengo una de él para contar. Mirá que nunca, a mí nunca me había pasado hacer eso y estar con alguien que le pase eso. Oh. Fuimos a ver a Agustín al último partido con Defensa y justo era el día de mi cumpleaños. Agustín Santana. 13 de diciembre.
está, mientras llegábamos, fuimos a ver partido y todo, no hice nada para ninguna. Al otro día fuimos a almorzar con él, con el papá, con Mauricio, un amigo que viajamos. Y bueno, empezamos a tomar cerveza. Nos fuimos a cenar de noche. Se baja del auto, se le caen los lentes. Cuando se le caen los lentes, los va a agarrar y se cae. Pa, se pa. Peló todita la mano acá. Pa. Todo ebrio. No solo eso. Nunca lo pasó. No, no solo eso. Que vamos ahí a. ¿Cómo es? A donde vive él a comer. Que vive el Nordelta. Oh. Ah. Estamos sentados, pedimos una pizza. No había pizza. Me dijo, vamos a comer pizza y no había pizza. Pedimos un pollo ahí con crema, todo espectacular. Resulta que se levanta al baño. No me digas. Y cuando vuelve, se pasa por atrás de la mesa nuestra y nos empieza a buscar. Pa, todo desalentado, todo desalentado. Nos empieza a buscar. La bruja. Vuelve, entra, nos busca adentro, no nos encuentra. Mejor tirada. Se sienta en la puerta del bar. Se sienta en la puerta. Carre caliente. Sí, ¿no? Y miraba. Y nos buscaba. Y tazorete se fuera. No nos encontraba. Le pregunta al mozo, le dice, ¿se fueron o se cambiaron de lugar? Dice, Nico, están ahí. ¿Se fueron o se cambiaron de lugar? Nico, están ahí adelante tuyo. Ah, boludo, no los veía. Imagínate el estado que te diese. El estado. Me dijo, ese día me dijo, no tomo más. Nicolás Godoy. Nicolás Godoy. Y al otro día, ¿qué dijo? Para contestar. No, dijo, no tomo más. Aprovecho a mandarle un beso a mi señora y a mi hija que están. Saludos a la señora y la hija de Mauren. Por ahí. Matías Gutiérrez que dice. Bueno, manga de mongos y de bien, borrachos. Bien. Está Mauren, qué hombre, el que toma vino, eso cuenta la leyenda, dice por acá. Sí, como dice la camiseta de Julio Varela ahí, Vinacho le decían a Julio Varela, la sí. Leyenda más grande del fútbol uruguayo. Después de Mauren, bro. Mauren, pasá algún contacto, bueno. Acá dice también una cosa que no. ¿De qué? Que no voy a decir. A ver, déjame leer. Una grosería. Gracias, hijo de puta. Lucas Ramírez, hay más cerveza que personas ahí, dice. Sí. Por acá, ni un vaso de agua. Y no, queda ninguno. El Ficha y su banda dice: un crack, Mauren. Acá le manda Ficha. Un saludo a la gente de Liverpool. Bueno, la qué gente fenómeno, el Ficha. La gente del campeón uruguayo te manda saludos. ¿Cómo cantaba el Ficha? ¿Cantaba? Sí. Opa. Nos hacía asado antes los partidos en Liverpool. Comía más agua. El hincha que sirve para algo, ¿no? Pues era como Mauro que lo pintaba. O sea, era. Estaba como ayudante de cocina y cantaba bien. Pero nosotros, por ejemplo, en Liverpool, las concentraciones la noche anterior comíamos pulpón asado. Sí. Y el día antes del partido comíamos pollo asado. Y lo hacía él. Ahora creo que tiene un local de torta frita. ¿Ah, sí? Sí. Dice que tan buena, pero yo no he ido todavía. Acá dice Martín, dice Guille López, está Guille López, acá le cosa dice Martín Solete. Por favor, dice, ¿cómo abandonaste, Guille? Acá le salió a Guille López. Por favor, nefasto. Acá dice, a Wilson hay que hacer la espirometría, pero yo no manejo. No, Martín me lleva para casa. No, y como siempre. Capaz que te hace una parada. Y si me invitas por eso. Pará, un temita ahí que nombraste en la anécdota de tu amigo, del viaje por Santana. ¿Cómo sí. Fue ahí la negociación con River? Y medio que sorprendió verte, porque hasta hace poco jugabas al fútbol y ya te vimos como representante o como que... La verdad que es una temporada espectacular, Santana, ¿no? Sí, sí, fuimos... En Copa y Campeonato. Ya lleva años. Bueno, nosotros nos clavó la puta madre, sí. Santana. Dos golazos. Bueno, golazo. El segundo fue ahí medio de rebote, pero el primero golazo. Es que era un buen jugador ahí, estuvo, me acuerdo, no sé qué pasó en un momento con él, pero era un jugador que pintaba... No, pero él lo dijo, me parece, que en el peor momento que él estaba en Cerro lo llevan a Nacional. Que no era su mejor momento. ¿Viste? Y cuadro grande te pasa por arriba. Y que te llevan a Nacional es como, ¿no? Nah, pero te pasan por arriba. A ver, vos porque defendés el otro color es porque. Tengo lo de Liverpool. Son la misma. Son la misma porque dije. Si vos sos de Peñarol, ¿qué onda? ¿Y vos sos de Peñarol? Soy más de Peñarol que Peñarol. Que Peñarol mismo. O porque cubrís Peñarol. No, no, toda la vida fui a Peñarol. Es un operador. Martín, no sé, no te vi con camiseta. Más rubio que Peñarol. No lo vi con camiseta. En el barrio. Mira, bolso. Enfermo. Como debe ser. Martín. ¿Enfermo? Si Wilson era hincha de otro cuadro, nada. ¿Enfermo sos? Lo conozco. Por desgracia me toca conocerlo. Fui a la escuela con el hermano Martín.
Sí, ya veo que aprendí, por lo menos aprendí a leer, me dejaba preocupado. Y me mandaron las clases especiales en el liceo, a mí no. A mí el hermano Martín. Sí, está demostrando a mí esto. ¿Qué querés? Esto, Maulín. ¿Dónde viniste? Son completos. ¿Es cierto que Mauro Franco va a jugar en Progreso de Estación Atlántida en la Copa Offi? No. No. ¿No? No, no voy a jugar de fútbol. No quiero jugar al fútbol, bueno, loco. Pará. Es que no. No quiero jugar al fútbol. Te queremos ahora. Seguir bien. Ahora no quiero jugar al fútbol. Pero. Capaz que sea. Si Progreso estaciona. No. No, me llamaron de Progreso Estación Atlántida. Sí. El triple, iba fresco el triple. Me llamaron de Flores, de Florida, de. ¿De Durano no? De Durano no. Te llamo Durano. Algo habrá pasado. Tengo prohibida la entrada de Durano. Mamá. Ahora últimamente, bueno, me llamaron a San Carlos el año pasado. Tengo amigos ahí en San Carlos. Pero Porongo con el Chori, tranqui. Porongo, el Chori. O sea, el Chori va a jugar en Porongo. Sí. No, pero no, vos sabés que no tengo ganas de jugar. El Porongo es un club, no, porque vos te estás pensando Porongo, no. Oh, es un club. No, pero aparte dijimos Porongo, el Chori. Claro. Y el logo va a cagar. Pero bueno, saludando. Hola, Mauro. Mira, nos ibas a contar la historia del clásico de los Muffins, ¿cómo era? Ah, sí. No, el gato Tancredi, hijo de puta. El gato. Cambian el clásico que nosotros le ganamos a Rampla 1-0. De mañana, del día de la bengala, que hago, tengo la suerte de hacer el gol a Rampla. ¿Cuándo no? Uno de tantos. Y yo estaba en un cumpleaños el viernes. Viernes de noche estaba en un cumpleaños. ¿Te no concentraban? No. Estaba en un cumpleaños. Y nos avisan que cambiaron el partido para el otro día. Y bueno, ya estaba en el cumpleaños. Estaba una cuadra a casa, tipo a las 12:30 por ahí me voy a mi casa. El otro día me levanto, pronto el mate y arranco para el trócoli. Y me había entrado como una ansiedad así, viste, de como no desayunaba, una ansiedad, viste. Me había entrado a doler la panza, viste, y del mate sin nada. Y entra el hijo del gato por la puerta del trócoli con una Mateo, entra con una bandeja con muffin con dulce leche. Perdona, se me fue la que hace este loco. Te dije. No es lo que hace, hermano. Va a lavar vos el mantel. Te dije. La espuma es para una malla no lee. ¿Sabías que hay que tomar con un poquito de espuma con las dos? Sí, hace más de espuma. Y entra el hijo del gato, una bandejita de muffin. Le digo, che, gato, ¿me da un muffin? Pará, negro, me dice, te vas a comer un muffin antes de jugar. Y sí, boludo, te van a comer un muffin. Estaba con ansiedad, viste. Y tal. Me como un muffin, se va el hijo del gato, voy, le manoteo otro. Y me le manoteo otro y me lo pongo en el bolsillo para el camino. Está, terminó el clásico, no sé qué. Me dice, ahora todos los partidos te voy a traer una bandeja de muffin. Y de ese partido para adelante, todos los partidos una bandeja de muffin. Claro. Hay que seguir las cabras así. Y no los tocaba, ¿no? ¿Qué? No, o sea, como me comía las aguas de los partidos, boludo. Ese fue el uruguayo. A ver, está todo mal eso, ¿no? Ah, bueno. Pero definiste el clásico para, como el tuyo. Para mí, bueno, hablando del clásico, hay un señor de Cerro que tiene, no lo voy a nombrar porque no debe estar viendo, que tiene una chivetería, que se llama Lo de Anto, que me debe un asado para 10 personas. Eso también ante un clásico, ¿no? Ante un clásico. Y tengo testigo, al capitán. ¿Estaba el capitán? Estaba el capitán. Y bueno, estaba el gato. Y había un par de especímenes más. ¿Especímenes? Que le aposté un asado para 10. ¿Cómo clásico. Fue? ¿Le dijiste vos, venís a los clásicos? Claro, porque él, Pascual, entraba ahí ante los partidos y hacía como 4 o 5 partidos que no venía. Y estaba viendo un partido con Rampla, que jugábamos en el Trócoli. Y cuando lo veo entrar, le digo, ¿qué? ¿Venís hoy que es clásico? ¿Que te da miedo venir? Nah, vos te cagás con Rampla, mira. Así me dijo. Nah, negro cagón, vos te cagás con Rampla. Y le digo, bueno, te apuesto un asado para 10, que hoy hago 2 goles y le ganamos Rampla y pido el cambio y me voy. ¿Qué vas a hacer 2 goles, vos? Le doy la mano,
bueno, jugamos el partido. Pero entré a la cancha, Nero, ¿y te acordás de eso que le decía o no? No, o sea, no, está, no, no, no. O sea, esos son. Sí, ahí va. Más del partido. Uno se tiene a veces. Y bueno, me tocó hacer los dos goles, que le hago el gol de tiro libre, el chupete, en el arco de los vestuarios. Si no se lo hacía, se la metía para adentro. No, pero comió. Comió, ¿no? Comió por el chupete. La fue a buscar atrás la barrera. Wow. Y fue el primer palo. Fue el palo de él, sí. Y este. Y nada, ese clásico ganamos 2-0 y pedí el cambio y me fui. Perfecto. ¿Y el asado hasta ahora? Hasta ahora lo estoy esperando. ¿Para la moda el nombre del loco y prender los fuegos? Pascual, el de la chiletería Anto. Pascual. Muy amigo del Pelle, muy amigo del gato. Vos, Pascual, el asado para día que me acabo. Que sube. Escuchá, sube fotos de estado de WhatsApp con el gato. Muy, muy amigo, muy amigo. Sí, muy amigo. Vos, el asado. Ah, sí, ¿no? El gato, vos también. Pará, si no paga el asado antes del primer clásico de este año, porque este año va a haber clásico, gana Rampla. Escuchá, te estoy hablando. Gana Rampla, te, si no paga el te estoy hablando que fue 2018. No. Sí, ahora ya es para. Capaz que no le da para pagar. Sí, no, ahora ya es para todo el plantel. Ahora es un cumpleaños, ¿qué hace para aquí esta persona? Escuchá. El último clásico que me toca jugar con Cerro, que le ganábamos a Rampla con gol del gato. Termina el partido y me voy. Me llama y me dice, mirá que estamos acá en lo de Pascual. El hijo de puta tiró una falda parrillera en el medio tanque. Y festejaba como si hubiera pagado un asado. No. Vos, Pascual, el asado. Un asado este 20. Que estamos comiendo ahora. Sí, para 20. El asado. Lo tiene que anotado. Se borró la mitad. Lo tiene que anotado. Tengo que estar acá, Tenemos que presentar este bloque. Pará, déjame leer uno mensaje a Mauro. Porque, bueno, le pusieron a Mauro que le pusieron clase A. Guille López que dice: jugar en Félix hace mal para la salud. Dice hola, Guille López: te saca la gana de jugar. Matías Gutiérrez que pone a Guille come trabas. Y coincidimos. Pablo que dice: Mauren, hagamos un asado con el Fiche y su banda. No invitamos a Wilson porque sabemos que no come. Siempre le duele la muela y le pica la nariz. Me están tratando de falopero acá. Me están tratando de falopero como que fuera mentira. El Mauren es ese, Fede Delgado dice Guille, hermoso. Coco Chau estaba. Madre mía, Gatito Tancredi, Mauren Franco y Richita Pellejero en el mismo plantel. ¿Quién es el ciudadano de al lado de Mauren Franco? Un gusto, Don Martín Olivera. El que cubre Nacional para Carve Deportiva y mi hijo futbolístico, la Zika. También lo puedes conocer por ese lado. LF4, manden saludos a Mauren desde Tacuarembó. La gente de Tacuarembó también se acuerda. ¿Qué pija Wilson tiró la cerveza? Bueno, pará. Wilson, esa camisa. Varios programas tiene. Padre alcohólico, ¿no? Dice. Esta camisa tiene más asado que los que te ven a vos. Dale saludos a Mauro otra vez, mando por acá. Guille, aquella te está sacando de pobre como siempre. Bueno, está viviendo la novia, Guille, no le falta nada. Obvio. Mauro, contá anécdotas con el canchero bufarrón que tenía Cerro. El Toto. El más lindo, el utilero. Yo creo el que. ¿El rey? Es el rey de los utileros. Es el Pelé blanco de los utileros. Es el rey de los utileros. Me estuve el otro día con él en la canchero de Montevideo. El saludo para. Pará, le pidieron una. ¿Alguna que tengas para contar? Nah, la que. Son todas incontables las del Toto. Pascual le pones Pascual y Chico me paga las. ¿Alguna anécdota de Tacuarembó te piden por acá también? Bueno, te piden una canción. No, la del Toto son todas incontables. La única que se puede contar. Escuchá. Sí, bueno. Editar medio programa. Sí. La única que se puede contar es la que fue en Cana de Flores. ¿Contar? ¿Cuál es esa? Nah, si ya la contaron todo. ¿Otra vez? Ya la contaron todo. No. Ya la contaron todo. No la voy a contar otra vez, pobre Toto, que capaz lo vienen a buscar. Pero nunca en una farmacia, en un súper con el Toto, es imposible. No. Le pone carqueja al mate. No. ¿Le pone carqueja? Carqueja le pone adentro del termo. Te dice, mi vida, mirá con carquejo acá. Qué divino. ¿Qué Toto dijo? No. Toto es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Y hacía maravilla. Sí. Hacía maravilla. Aparte que el Cerro se hablaba en los recursos, ¿no? Por eso te digo. Hacía maravilla el Toto con lo que tenía. ¿Querés empezar un nuevo emprendimiento? Estudio Contable DC y Asociados te ayudará a elegir la opción más conveniente de acuerdo a tu actividad y posibilidades económicas. Además de gestionar
la apertura de tu nueva empresa y asesoramiento impositivo a posteriori. Mencionando a Dopi Positivo, opa, te realizamos gratis la inscripción de la empresa. Se que irá. Para se más que información, irá. Comunicate por el 092-718759 o por Instagram en @estudioCerón. Daniel Cerón, un saludo. Crack. Tengo que ir porque. Lo único malo que es hincha. Están llamando a la DGI todos los días al mediodía. Me llaman, se piensa que no me doy cuenta. ¿Sabes cómo les corto? Pero los atienden. Los llevan a entender pipa citatorio. Ya la sé esa. No me van a agarrar. Número desconocido, no atiendo yo. No atiendo. Más o menos, sí, es que te cobran. Siempre te cobran o te quieren meter algo. No. Número desconocido, no atiendo. ¿Qué te van a vender, vos? Le quiero mandar un saludo a un amigo, a Diego. ¿A mí este es amigo ahora, mira? Sí, hincha de Danubio, que me dijo va a ir Mauren, y a mí cuando jugaba el fútbol 5, pues ahora ya no puedo venir a jugar. Me decía Mauren. ¿En serio? ¿Por qué? Cuando él jugaba. Porque estaba lesionado. Porque jugaba arriba y a veces metía algún gol. ¿Para quién le decía Mauren? ¿A vos te llamaba Mauren? A mí. Ah, porque es parecido a Mauren y Mauro. No, me ha pasado de estar en el, por ejemplo, en el Morro, ¿viste? En el Super ahí en el Cerro. Y de estar comprando algo y escuchar Mauren. Y me doy vuelta y un pibito chiquito. Ah, le han puesto. Ah, te juro. Eso sí que es. Me ha pasado. No son hijos míos. Me da para pensar. No son hijos míos. Ya lo encontramos. No me dan los números. Para, claro, lo que pasa es claro, mucha gente. Bueno, no puedo decir de Rubio Ojos Claro porque la nena mía es de Ojos Claro y castaña, así que. Pero siempre te ayuda. Siempre te ayuda. ¿El qué? En Uruguay así, siempre te ayuda. ¿A qué? Yo qué sé. ¿Qué es eso? ¿A qué te ayuda? Rubio Ojos Claro. ¿Qué quiere decir? Nah, Rubio Ojos Claro. Sí, Mauro, vos estabas. Sí, mi señora, sí, Rubio Ojos Claro, pero está. Pasa. Es porque juega al fútbol. Claro, bueno, pues está, eso sí. Dale. Pero a veces lo tengo claro, si no, no tenía chance. Bueno, pasamos al espacio distrital, Wilson, ¿te parece? ¿Cómo no? Así lo que mierda se me. Explícale más o menos lo que es el espacio. Bueno, voy a tratar de explicarlo porque yo no puedo hablar mucho, pero. Mirá, yo te voy a decir. Te he visto en momentos. Peor no he visto. Te he visto en momentos. Pa, cuando me dormí una vez, ¿no? Sí. Te he visto momentos bravos. Sí, una vez tuve que volver. Te vi cantando en un baño. Cantando en un baño químico. Químico. En el Museo del Carnaval. No salía mal. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Te vi cantando en un baño. Te vi cantando. Sí. Pa, no. Pará, fue épica esa noche. Pará, ¿y en Polo Prado? No, Polo Prado no. Después te vi. Muy tieso, digamos, la palabra. No, por no decir duro. Por no decir que estaba recontra mamado. El día que se hizo un festival por el centro, ahí por. Claro, yo fui a cantar para un espectáculo. Sí. Pero, en una burga. No. Era ahí por Tristán Narvaja, por ahí. ¿Te acordás? No. Me acuerdo que no me acuerdo dónde estaba. Era una portita así. Con la luz roja. Sí. No. Sí. No me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente el lugar. Estaba el Parry. Siempre. No, qué persona. Estaba el Loli. Rodrigo Ruiz. Estaba Panzardo. Hoy no puede salir a ningún lado. No, parece el testigo de Jehová. Parece el testigo de Jehová, exactamente. No puede salir. Y después habían varios colegas. No completás 8 horas, pero. Había varios partidos. No, había un cuadro. Había acá escapado ahí. Ese día había un cuadro. Pero. Qué hermosura, vos. Lo que agarraste más fuerte. Bueno, vas a explicarle el espacio distrital. Ah, sí, el espacio distrital. ¿Qué es distrital? Una empresa de. ¿De qué? De cadetería. De cadetería. Sponsor de Fénix. Sponsor de Fénix, sí, acá está en la casaca. Un saludo a Marcelo. Saludo a Marcelo. Te mandan lo que precises a donde sea. No sé. Sí. Siempre te llega, por eso. Es más, te va a llegar el asado que te dé, gracias a Intriga. Pero. Y el asado de acá también te ves. Sí, bueno, pasame esas hojas, Martín, que están nuevas. No, pará, que. Vos sos cargo. No puedo perder. Nos comieron una hoja, cada quien se comió una hoja. El loco Contreras. Había asado. Se pensó que era una servilleta y la agarró para limpiarse. Y nadie la imprimió, sí, no, se desapareció. Pero la.
Capaz ya lo viste porque muchos sí, te me han nombrado bastante en este programa. Sí. Vos y el Lolo están ultra nombrados. Sí, o sea, sí. ¿Qué más está siempre? Él, el Lolo. El Pato Sosa. El Pato Sosa y uno más siempre están. Siempre están. Acá tenemos un balón. Tendría que ser de oro. Pero bien. Celeste. Para el mejor jugador con el que compartiste plantel, cancha. Lo que pasa es que compartir plantel no es lo mismo que compartir cancha. ¿Cómo no? No. Bueno, podés nombrar, no, claro. Podés tener un compañero en el plantel que sea un compañero, pero no jugó nunca. Uno compañero y uno rival, capaz que podés nombrar también. No, yo voy a nombrar a uno que fue compañero, pero que compartí más afuera de la cancha que adentro, que es un hijo de re mil puta. Porque estuvo en el programa anterior. Ese sí era judío de verdad. Que si te regalaba, no te hacía lo que sea. No. No, el chancho. ¿El chancho? No, yo le vi hace cada cosa. Te voy a contar una. ¿Escatológicas? De todo. Pará, vino por otros zapatos. No, sí, bueno, Parque Viera. Y entrenábamos a las 5, nosotros íbamos a la 1 a tomar mate con la flaca de Bonnie y Cani. Y siempre llevábamos al almuerzo o cuando practicábamos mañana, comíamos y llevábamos postre. Y había uno que venía, agarraba postre. Nos aprontábamos el mate de mañana. Nunca ponía un peso, ¿no? Nunca. No, siempre de arriba. Y aprontábamos el mate, ¿viste? Llegábamos temprano. Fue la vez que llegué más temprano a entrenar y no jugué nada. Un desastre. Jugué 90 minutos en todo el año. Pero la pasé divino. Y aplantábamos el mate temprano, viste, ahí en la utilería, nos íbamos a cambiar y volvíamos con la flaca. Entonces comprábamos una jesuita, nada. Todo sano. Sí, todo sano. Para desayunar. Sí. Para arrancar el día. Sí. Y aplantábamos el mate y venía uno, trasca, te manoteaba el mate, te lo arrancaba y cuando lo iba a agarrar era una laguna. Ah, sí, yo te voy a curar. Un día entrenamos de tarde y dice el chancho, no vayan a tocar el mate. Le había puesto por oro y vaselina dentro del termo. ¡No! No, lo dejó ahí al mate y nos fuimos a entrenar. Y salió con el termo y el mate a sentarse en la tribuna. Tomó dos mates y salió picando para afuera. Dice que estuvo como una semana. Lo pudieron matar. Que no podía. Vos se cagaba parado. Nah. Y bien curado. Bajó los 4 kilos. Sí, no, ese chancho era un hijo de puta. No. Bueno, las cosas que le he visto hacer con la jesuita y todas esas cosas. No, imagínate. Al mismo, aparte. ¿Eh? Al mismo. ¿Al mismo? Sí, al mismo del mate le hacía, o sea. ¿Y aprendió el loco o más o menos? Nunca se enteró. Ah, nunca se enteró, claro. No, nunca se enteró. ¿Y el nombre? Pero sí, jugando está, solo eso. No, no era jugador. Ah, no era jugador. No, ¿era no era jugador? Jugador, era dirigente. Ah, era dirigente. Bueno, ¿qué raza el dirigente? Era dirigente. No. Pero, bueno, ¿te acordás el día que casi van en cana con el lío de Cerro? Sí. Bueno, no habíamos ido al campo. Martes, entrenamos de tarde. Era miércoles libre y jueves entrenamos. Entonces nos fuimos al campo. Nos metí una cacería con otro que había estado implicado en el lío de Cerro Largo. El lío de Cerro Largo. Hicimos como 350 kilómetros, llegamos al campo, prendimos el fuego, nos pusimos a cocinar, teléfono, 12:30 de la noche. Tienen que presentarse a declarar mañana. Pua. La puta madre, volvimos para atrás. Vamos para atrás, pa, qué garrón. Y tuvieron como 2 días ahí declarando y todo, un quilombo bárbaro. Hay que pelearse también. ¿Nunca tuviste el lío de una trifulca esa, no? No. ¿Nunca tuviste? No. ¿Y a punto nada? ¿Y en Durazno tampoco? No. No estoy haciendo memoria, pero tuve. Bueno, el clásico. La pelea del clásico estaba en el banco. ¿Qué? ¿Sí? Me quedé en el banco. Ah, perfecto. Y después pelea así. Quilombo de fútbol, ¿no? Pero y estar entre compañeros, se han peleado en práctica. ¿Qué pasa eso? Ese fue fuerte uno, le dejó la pata. No. Ah, así que nunca, en cuanto a los jugadores que jugaste, nunca. Ah, sí, una vez nacional. Claro. El Nando Machado con el Alencón. Hay que pelearse con Machado. Mamá, no, pero el negro. ¿Y el negro? Se dieron. ¿Fue? Sí. ¿Mirá?
Está grande el negro también. Salieron los dos para el vestuario allá arriba cuando vimos, estaban trenzados adentro de los bancos, todo. No, se dieron. Oh, qué lindo eso. Está. Sí, qué lindo. Sí, pasa. Igual que lindo, pero que no te toque. Sí, no. Te cada machado. Va a pelear uno de los dos. ¿Y el negro? Te quiere romper la cabeza. Está loco, con Papote no te puede pelear. Está loco, boludo. Acá, ¿quién fue el chacho creo que vino el otro día? Le gusta más pelear que no sé qué, hijo. Y Fernando Machado. Sí, y jugaron siempre juntos. Claro. Cuando el Nacional jugaron juntos. Sí. Pero qué ficha, Hernando. Hay que traerlo. Sí. La verdad. Cuando le pega la patada en Gochapa y le sacan el invito a Munúa. No, le pegaba bueno. Acá lo bueno. A bueno. Sí, porque para hacer era 5, estaba jugando Zaire Seguince por un poquito. Pero, no, pero. No sé quién contó la historia que le dijo al Gocho Munúa: a vos te sacan el invito porque vamos a pelear. No sé quién la contó la historia, pero si lo traían al programa, preguntales. No, aparte iba ganando la Ciudad de Sacer, ya estaba casi ya el partido, y era el primer tiempo recién. Pero estaba haciendo esa jugada. Que, y Munúa estaba intratable. Como el invito a Carlitos Techera. Dicieron una nota y lo clavaron. No. Eso es cuando le quieren secar, claro. Secar. No, igual Munúa había atajado un penal el día el partido anterior con Cerro, le atajó a José Romero. Y vos sabías dos con Peñarol. Peñarol. Tengo más años, Wilson, que. No te quiero direccionar la respuesta, pero el Balón de Oro iba para el mejor jugador, el que vos lo veías jugar. Es difícil que a vos te sorprenda a alguien, la clase. No te quiero dar un consejo, decirle, yo contesté lo que quiera, gordo culo. Sí, está, bueno, pero. Que sea Daniel Leite, algo así. Mejor jugador. Pasa que compartí tantos años con tantos jugadores que tengo miedo a. Así injusto. Sí, claro. Bueno, Marcelo Tejera era un exquisito. Sí. Terrible jugador. Sí. El Malaca Martín era un exquisito. Malaca. Me tocó jugar con Cassiano Méndez también. Cassiano. Le pegaba bien Cassiano. Un poquito Nacional, ¿no? Yo jugaba lateral y me hacía la viborita, ¿sabes qué? Lo colgaba el tejido, ¿qué me hacía la viborita? No, pero pinta de qué tenía, de nada. Petizo. Era así, parecía un cabezón, era. Parecía un oficinista, ¿eh? Parecía el muñequito ese que se mueve en el auto, así. Ese, mira, parecía ese. Ese que está tirado, mirá. Cassiano, ese, sí, parecido a ese. Qué player. Pero Cassiano, ¿cómo jugaba? Bo? Cada vez que me hacía la viborita, lo levantaba en la pata y Lugo me miraba. Me hacía así. No me mates al día. Pero. Después, déjame pensar más acá. Que uno que la tenía, atada, el Papo Barbosa. Que jugaba el Papo, siempre me gustó. No. Aparte te tiraba un caño y te pegaba una patada. Sí, bueno. Sí, yo lo tuve dos veces, Sudamérica y Cerro. Creo que en Cerro fue más completo porque le dieron más libertad para jugar que para marcar. En Sudamérica era doble 5 y en Cerro jugábamos 4-1-4-1. Entonces. Él era interno y jugaba el pelle volante tapón y le daba total libertad, pero claro, te pegaba cada patada de por tres que decía, y este loco juega al fútbol. Pega, juega y pega, las dos. Pero para mí el Papo Barbosa le doy. Le doy el balón. Bueno, pasamos a esto, que estamos tomando mucho nosotros. Ah, pero hay varios candidatos para eso. Hay que mandarle. No, aparte te han pegado, yo creo que acá te puedes nombrar. Hay que mandarle una cerveza de barrio para ese compañero que. Le daba. Pa, tengo varios. O le da. Tengo varios. Es momento de la revancha. Acá con la, te han nombrado varios. Sí. Te nombraron como jugador también, ojo. Te nombraron como jugador. Sí, no, ya sé. Te han nombrado todos. Bien también. Pero voy a empezar a nombrar. Elías Ricardo Figueroa. Oh, estuvo acá en el programa, un fenómeno. Juancito Alves. Juan Alves, no, mirá, me mirá, no mirá, me chatre, mirá, mirá, Juancito Alves. No, 7-3, el 7-3 de Juan Alves. 7-3? Sí. Después voy a empezar. Sí, prendeme el tirador. Armá el 11. No, lo que pasa que. Pero pará, tremendo profesional también. No. Ya estamos. No estamos discutiendo eso. Después, el capitán, le gusta el 7-3 también. ¿El hombre? El capitán. Pensé que era un tipo prolijo. Ah, pero. Y el prolijo, una persona gusta, quita la otra. Como yo. Le gusta el 7-3. Bueno. Le gusta el vinito cortado. Después, a ver, ¿qué otro? Bueno, lo que pasa es que hay uno que le gusta también. Pero está en actividad. Está en actividad. No lo quiero matar. No lo quiero matar. Lo podemos perdonar por ahora. ¿En qué equipo juega? ¿Y Juan Alves está en actividad?
Sí, pero Juancito ya está para retirarse. No, no. Sí, sí. Pero ¿hasta cuánto quiere jugar el hijo de puta? Sí, hasta que siga así. 45 tiene ya. Sí, sí, no importa. Pero no lo pasan, Sí, por la tele no lo pasan. Va, voy a nombrar un retirado. Edgar Martín. Edgar. Venga, Edgar, primera vez creo que lo nombran. Sí, tenemos uno nuevo. Tenemos otra vez. Puedo mostrarlo. Bueno, discoteca. Discoteca mamá. Tenía un surco hasta el almacén, es lo más amora que era una cosa increíble. Qué lindo. Qué nene, aparte. ¿Puedo nombrar un entrenador? Sí, claro, claro, porque se lo merece. El Lolo Favaro. El Lolo, mira el Lolo. El Lolo Favaro. Teníamos permitido nosotros también, ¿Ah, sí? Sí, bien, sí, sí. Bien. No, la Códigos. Ganas. No. Con el Lolo, el año que jugamos la Libertadores con Liverpool, en 2011, teníamos una botellita de vino en cada mesa y ellos tenían una de 10 en la mesa. No. Ellos tenían su vino, nosotros nos compartían a nosotros y pero ellos después se quedaban jugando al truco y eso y... Igual, nosotros porque jodemos, pero tomar un poco de vino no es nada, y es normal. Pero te hace dormir tranquilo, te dormís temprano, te relajás. Salvo discoteca, ¿no? Que le da por salir por la ventana. Ah, como Centurión. De noche no tengo sueño, me da ganas de tomar una, dijo Centurión. Seguimos. Mirá lo que es esto. ¿Parece el gnomo? Un traje de payaso. Para ese compañero, para ese Dadomo que era insoportable. Podés nombrar a Dadomo o a otro. Y a Dadomo y una yapa, ¿no? ¿Quién es? El Lucho Romero. ¿El Lucho? Insoportable era Lucho. El Lucho era insoportable. Llegaba al vestuario en los céspedes. Viste que estaba la estufa vieja. En el vestuario viejo, tal. Sí, sí, la estufa estaba contra la esquina. Y entraba Lucho todos los días con una bolsita. Y te estabas cambiando y era. Los desodorantes los daba eso adentro de la estufa. Bueno. Te estabas cambiando, te quemaba todos los pelos de la camisa. Claro, ya era peligroso, aparte. Ya. Bueno, lo que pasa es que ese Nacional vos, se iban al carajo con la joda. Y un guacho. ¿Eh? ¿Cuánto tenías vos? ¿Qué? Yo me cambiaba en una esquina. Yo tenía 19, 20 años, me cambiaba en una esquina ya. Claro. Parece... La joda que se hacía. El guacho Munúa tenía una. Me acuerdo que tenía una BM blanca, techo descapotable. Una tarde le agarran el auto a la camioneta negro Munúa, le sacan las cuatro cubiertas, le dejan una en cada corner, ¿viste? Se dejan en cuatro. El laburo que pasar para hacerle eso. No, pero te dormía en la siesta y era boleta. Yo bueno, porque yo iba en el ónibus. O sea, iba en el ónibus club, me volvía en el ónibus club. Y el negro se la fumaba. Aparte era malo, murió, ¿no? No, callado la boca, ¿viste? Yo aguantaba, entre ellos la joda la aguantaba. Callado la boca, no sé qué, fue, levantó las cuatro. Al otro día. Y cae el guacho Munúa en el auto, en el BM, y deja el vidrio abierto. Y nosotros teníamos un tacho de eso de azul y grandote que tirábamos la yerba, la cáscara de banana, toda la fruta. Bien. Vienen, le levantan el tacho, se lo tiran adentro así. Por el quemacoco. ¿Cuándo abrió el auto, hermano? No. Sí, sí, olor a todo. No, no, aparte Munúa que es otro que es bravo. Boluco bravo y se enoja. Sí, pero no se enojaban entre ellos. Se hacían esa joda y se aguantaban. ¿Para qué habrá hecho él después, no? Sí, nada. No. ¿La revancha habrá sido? Bueno, después. Claro, pasa que justo dan planteles en ese año. Nombraste a Lucho, Munúa y después lo que faltan, ¿no? Fue eso 2004 Nacional, 2003. Tenía... Negro Méndez, OJ. Claro. Bueno, ahí tenés vino. Ahí tenés vino, ¿entendés? El negro Chengue. Imagínate irte para tu casa y la mugre. No, ¿qué se va a ir, boludo? Sí, abrió la puerta y hizo así la mugre. Claro, para afuera. Bueno, entonces nos quedamos con. Sí, al Lucho, lo veo a Lucho. A Lucho, por tres lo veo ahí, el Pasamolino. Tiene un negocio por ahí, ¿no? Sí. Bueno, después invitado también, Lucho. Sí. Llamadle. Lo llamo como no tengo ningún problema. Ese bravo. Este es bravo. No se ve la marca, ¿eh? Es un forro como Martín Oliver. Ahí está, una caja de preservativos para ese compañero ganador. Fachero. Para, el más. Fachero. Sí. El más cogedor. Bueno, sí. Esa es la palabra. Ah, porque, y la ver, forma de decirlo. Yo lo quería ahorrar. Una cosa es ser fachero y otra cosa es ser cogedor. Claro. Podés nombrar uno y uno. El que tenía más pinta, pero sin embargo no era tan cogedor. Fachero, un compañero que tuve en Cerrito en el 2005, Martín Parodi. Jugaba de 5. Sí.
rubio, ojo celeste, barbita, surfista, usaba cera en el pelo, las chapitas le hacían así, camisita todos los días, perfumito, impecable. Todo, sí. Todo cuadrado y caminaba así, ¿viste? Dos piernas izquierdas tendría. No, jugaba muy bien. Ah, bueno, tenía todo entonces. No, jugaba. Sí. O sea, era un 5 que te partía al medio, pero te la daba redonda. Sí. Se la daba los de amarillo. Sí, bueno, bien. Sí. Y después. Ahora está casado. Está. Bueno, No, casado no, tiene novia. Prescribió. ¿Qué? Prescribió. ¿Eh? Cabeza de porón. No. Me mata con los comentarios. No, no. Son todos desatinados y todos mal pronunciados. Sí. Quería venir acá. Lo que pasa que. Lo, no, no, sí, nombralo. No lo puedo nombrar porque. Tiene novia nomás, no está casado. Ah, tiene novia. Sí, pero el otro tiene papá, está casado. Es y... de otra época. No. Es que no sé qué época hay. Ah, bueno, entonces está. Entonces, pero uno que tuvo compañero que era mamá, el Gianni Rodríguez. Gianni Rodríguez. Buena gente, Gianni. Sí, es buena gente, pero. ¿Qué sacaste ahí? Pablo, se me está quedando. Pará. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, pero debe haber sponsor ahí. Nos quedamos con los dos, con Parodi y con Gianni. Sí, ya lo dije. Y bueno, y acá también te han nombrado en alguna que otra oportunidad una caja de cigarrillos. Para el compañero que pese a lo que fumaba, te sorprendía lo que rendía. Marito Álvarez. Mario, ese es el más nombrado. Fue nombrado, Mario. Compañero en Wander. Compañero en Wander y Cerrito. Ah, el Cerrito también. Sí. Ah, yo era murciélago fumando. Sí. Pero ese me ganó. Uno tras el otro, ¿no? No lo vi nunca con No, en lo que corría la mitad. Escuchá. Yo lo vi fumar su cigarro en el entretiempo. Faltaba hasta el partido. Cancha Progreso. Calor de la puta madre porque la Cancha Progreso tenía techo de chapa, el vestuario de los visitantes y era chiquito así. Entramos todos muertos y el Mario Cebar se abre el bolso. Permiso, se prendió un pucho, boludo. Ah, pedía permiso, estaba bárbaro. Un fenómeno. Ese sí, Marito Álvarez, lo que corría, impresionante. Ligó mal después. Sí, ligó mal en México. Sí. Ligó mal en México. Tremendo jugador. El que ligó mal fue el asado que quedó ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Dejame leerle el mensaje que me trataste. Dale, dale, vamos a cerrar guardando el espacio de Tricad y te traigo algo. Y sí, hermano, sí. Tenemos un hombre. Sí. Ya, trajiste dos chorizas de mierda. El chivo neto. ¿Y? ¿Mensaje? Sí, mirá. Alguna anécdota el Tacuarembó ya lo habíamos visto. Mauren. Mirá lo que preguntan acá. ¿Traba lindo o mujer fea? Wow. Saludos desde Melo. Wow. Dice Rodrigo Viera. Bueno, no sé si querés contestar. Pues las cosas también, ¿no? Acá no importa nada. Guille López que dice. No le digo a Mauri para decir por qué le ponía carqueja, jaja, dice por acá Guille, que diga. Manda mensaje, no, tremendo. Dale, Mauri, hacete cargo, bueno, dice por acá. A ver, hacete cargo de qué. De los grises. De las botijas, eso, dice por acá. De las botijas, como cuando dijiste el nombre. Pero vos, ¿quién es Matías Gutiérrez este? ¿Tú eres amigo tuyo, eh? No, esto es el chat del programa. Ah, normal que mira. Dice. Guille, ¿qué se siente que te gane un cuadro que tiene nombre de cabello como Charlie Sosa? Dice por acá. ¡Qué felicidad, gordo eliminado, defensor! Siempre en el baño, Wilson, ida y vuelta en el baño. Dice por acá, Wilson, me di cuenta de quién es. No, bueno. Lo corté rápido. Insultan acá el. Al gnomo. Pará. Sale en cuota, boludo. Mirá. Sale en cuota. Sí, si no se enfría. Tiene que guardar para llevarse mañana, ¿eh? Sí. El mito es verdad. Vamos a pica, lo dice por acá. Casi pica. Ahora no. se están invitando entre ellos. Vamos a pica, lo dice por acá. Pero súper bien, ¿eh? Y uno dice: tu hermana tiene la llave. Se están puteando entre ellos acá los televidentes. Bueno, se sigue mandando saludos. Quiero a 1414, dice uno. Uno pregunta: pasame la dirección. Bueno, 1414 la dirección. Chabarón, ¿eh? ¿Vos fuiste de Nomo? Contala. ¿Vos fuiste? Cuando me tomo la parada, paso por ahí. ¿Eh? Cuando
no tomo la parada. No, no, te sentás en la parada. Se toca la parada. Te sentás en la parada. Este. A ese Nacional le gustaban las manos. Dice por acá uno, Murúa, Cheque, Negro Méndez, OJ. Este, OJ no tomó más vino, dice uno por acá, no sé. Si en ese Nacional, bueno, está, no lo puedo decir al aire. Maure, gran jugador, saludo por acá. Sin filtro, Maure, qué grande. Como en el fondo de la casa, el hombre, dice Rodrigo Sarabia. El Cheque tenía tres piernas, dice Cristian Sousa. ¿Quién? Matías Gutiérrez quiere que... No te puedo garchar, Matías Gutiérrez, pero disculpame. Y Cristian Sousa, otro también que está, se enamoró de mí, pero bueno, el saludo para todos ellos, todos los que están en el chat de YouTube y que le mandan saludos y, bueno, algunas preguntas picantes. La puta que te parió. Mira cómo está. Oh, qué rico. Sí, pero no lo va a traer, te lo llevo. Te lo llevas. Pero esa es mi parte. Bueno, vamos cerrando, pero antes. ¿Pero antes qué? Pará. No, le quería. Falta una pregunta, yo sí, falta pregunta, pará. ¿Podemos meter un cortecito antes? No. ¿Un cortecito? Sí, así no se enfría eso. ¿Cómo? No pasa nada. No, pero vamos, ya vamos, ya está. Sí, te vamos a hacer una pregunta más. Te quería preguntar por tu estadía ahí en Buenos Aires, en Chacarita. ¿Cómo fue eso? Divina. ¿Te fue bien? ¿Desde todo un punto de vista? Sí. ¿No querés hablar? Estoy lleno. Hay cosas que no se pueden contar allá. Con el Chá de Chaca. No, pero una gente bárbara, ¿no? Yo estuve ahí en el barrio de San Martín. ¿Tuviste San Martín? Sí, hace poco. Parece que se viene, que es tremendo barrio, peligroso todo, pero una gente bárbara, sí. Se puede estar tranquilo. Sí, podés caminar en la vereda nomás tranquilo. Sí. O sea... ¿Fuiste a Pancho 46? No. Está bueno. Eso? Es un lugar donde venden Pancho, boludo. ¿Pancho 46? Sí. No, porque el canibalismo no se puede. ¿Por qué me nombras ese lugar? ¿Y porque es famoso ahí, boludo? Pero es como que venga alguien a Montevideo y le va a conocer el carrito de perna. Pero antes de conocer el carrito de perna, tenés que conocer otros lugares. Pero ¿qué? ¿Vas al museo ahora? Pará, pero en San Martín. En San Martín, Pancho Fui 46. De noche nomás. Fui Martín. De noche. A la Argentina se viene a comer y a drogarse. ¿Qué es instalado? Hay niños, mira. ¿Qué tienes que llevar? Hay que aprendernos a drogarse. Mirá que tengo que llegar a mi casa ahora. Hay niños mirando el programa, ¿no? Pero pará, jugaste contra River, contra Boca. ¿Cómo fue? Contra eso, Boca de Palermo y Riquelme. Román. De pie. Román, por favor. Gracias. Mabre, mi otro ídolo, Román. Tu perro se llama Román, ¿no? Nunca fue ni ese. No. Y no, ¿quién va a ir a mí? ¿Qué player? Pará, Mauro, ¿qué pensás de una persona que a los 35 años se cambia de equipo de fútbol? Pues no estamos hablando de un jugador, el jugador, su carrera es cambiar. Sí. Pero un hincha. Ya es grande. ¿Te quedó chiquito? Un pedazo de... ¿De qué? De ahí, no sé. De fuera. ¿Qué pensás, Mauro? Cada uno hace lo que quiere. ¿No te parece una falta de ética tremenda? Ramón Cotelo dijo que era trans, hincha trans. Es Mauro se cambió de cuadro, de grande ya, a los 29 años. Tengo 28, pero, ¿y por qué está mal? Y yo creo que... Si fuera hincha de Nacional y después cuando empezaste a cubrir jamás, a Peñarol... Sí. Cuando empezaste a cubrir a Peñarol, te fuiste te hincha de Peñarol. De Lezica, ¿no? Es más, te digo, debe tener algún tatuaje escondido ahí. ¿Qué es Simón Goli? ¿Qué es Simón Goli? Empezó siendo de Nacional, está diciendo, así que, pará. O sea, ¿estás diciendo que es un doble camiseta? ¿Ay, no hay traidor? Vení, dale la vuelta para acá, que te tengo que decir una cosa. Dale. Cruzate. A ver. ¡Pollo mongólico! Sí. Siempre de Peñarol. Totalmente. Hasta la muerte. Hasta la muerte que va a venir pronto. Puede ser de Peñarol. El chabón que estamos sentados. Y la otra pregunta para cerrar y andate para allá, dale. Ahí está, dale. ¡Dale! ¡Dale que hay que cerrar! Se está enfriando la carne. Sí, igual tenés este que te está guardando allá. ¿Por qué lo estás guardando? No sé si. Pasate bien. Me hubieran gustado otras cositas en la mesa, pero. ¡No! Otras cositas. Chinchulín.
Bueno, una parrillita completa, cuando una pague, cuando pague el asado que te lo debe, vamos y... Pero ese no está invitado. Oye, ¿cómo que? Si lo estamos gestionando nosotros. Y si sale gracias a nosotros. Si no lo cobraste, si no lo cobraste hasta ahora. Bueno, está, si lo cobro. ¿Lo vas a cobrar? Está, si lo cobro por ustedes. Ya le dijimos al hombre, si no lo paga ante el clásico Cerro Rampla, no, gana Rampla. No te dejan entrar más el Cerro. No sé, pero es culpa de él. Chivo. No te dejan entrar más. Pero es culpa de él. Lo quiero, allá. ¿A qué dijo? Que lo lleves. A este lo marchamos. Para el asado, no, el plantel completo. No sale quiero bien. Quiero que lo lleves. No, aparte él está al plantel con tus amigos. O a cazar, a pescar. Pa, ¿cómo está? A cazar. Mirá, allá mira. Claro. No, tal vez se tira para el agua de lombriga. ¿Cuánto fue? Ah, ¿qué le puede llegar a hacer a este? Ah, si lo agarra el chancho, vamos ahí. Viene una... no, lo tiene de sirviente una semana. Y acá se portó muy bien. No, te digo que es un judío. Es un hijo de puta. Bueno. Aparte, yo me voy a tomar mate todos los días ahí a mediodía con él al Lubricentro. ¿Viste? Tiene el Lubricentro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá. Sí, tiene ahí en Garzón. Enfrente a. Ahí, Garzón, donde está la prueba ahí. Mirá, Martín. Ah, no dijo nada. Se ve que no quiere poner. No quiere ser oficial. Mirá. Ah, mirá. Le vamos a caer. Mirá, cuando leían ustedes, hacía de. Sí. La vamos a agarrar a Wilson. Nosotros somos. Le nombramos el barrio todo. Sí. Está ahí. No conozco nada, dijo. No voy a nombrar al otro enfrente porque está más grande. Pero está ahí, sí. Está todos los días ahí. Ah, mirá, le vamos a caer. Sí, vamos a tomar mate. Vamos a rasparle todo. Vale Horacio también. Oh, ahí. Vale Horacio, se meten un rato entre los dos. Ah, se meten ahí. Sí. Ahí ya empieza el día para ir a cazar. Día sí, para no, aparte del Horacio lo agarramos justo cuando era Masterchef. Ah, claro. Acá vino con el trofeo. Sí, no. Trofeo. Nosotros, una vez por semana, yo iba ahí a tomar mate, a veces dos veces por semana, y lo encontramos con el Horacio, que salía de la luz a entrenar. Y le preguntábamos ahí cómo le iba a Masterchef. Te explicaba todas las recetas ahí. Como ganó el tipo. Y pero encaró. Sí. ¿Verdad que entrenaba en la casa? Sí. Sí, entrenaba. Tenía cortito, ¿no? El chino. No sé. Yo te digo que entrenaba en la casa porque cocinaba en la casa. Pero. Claro, nunca vi pegarle la pelota tan bien como ese loco. Y con las dos. Y con ese tal cual. Me acuerdo del gol que le hace a Peñarol en la Amsterdam. No, el de tiro libre. Ah, 1-1. El 1-1. Pone la pelota. Después de tu debut, al otro fin de semana. Al otro fin de semana. Arma la barrera del golero con derecho. Berbia. Le deja al tercer hombre afuera del palo, lo mira, hace así, se perfila con zurdo, hace pin. Nada, me acuerdo. No, y verlo. Bueno, no fuiste ese, Martín. ¿Eh? No fuiste ese. No me acuerdo. No, me acuerdo que a Nacional le sacan los jugadores para la selección. La que juega medio diezmado, juega con la Corona. También, ya éramos campeones clasificatorios. Mm. Ese 6-3 nos dio el campeonato. ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Triple camiseta! No. Programa 56, pasamos con Mauro Franco, el conductor invitado. Muchas gracias, Martín. No, por favor. Gracias, Martín. Un placer por venir. Martín, te va lleno, ¿no? Sí. ¡Pan! ¡Pan! Pará, que todavía no se van. Tranquilo. Programa 56. Sí. Guille, Joco, culo roto. Sobrevivió la computadora del gnomo. Aldo, muchas gracias.